Buenas tardes a todos, saqueadores, saqueadoras, todo el mundo feliz. Pedazo de viernes, ¿cómo estamos hoy? Pongamos la musiquita habitual de Skyrim para adentrarnos en otro directazo más. ¿Cómo estáis? Bienvenido todo el mundo. Bueno, a ver quién es por aquí. ¿Quién es por aquí? Que me entere yo quién hay aquí. Manuel Torres, Alan HD, Cristian Lavalle, por Dios, Kevin Mojicas, Marquez, ni Kenzo también, Deco, ¿cómo estás? D4C, Caballero de Ren, buen nombre. Ah, de Kylo Ren, claro. Vladimir, ¿cómo estás? Vladimir González, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mr. Deku, Jefferson Jiménez, Ben, se escucha todo bien, ¿no? Se escucha todo a la perfección. Rodrigo, Mario, ¿qué tal, cómo estás? Pumpkin Bills, Felipe Silva, ¿qué tal, cómo estás? Cristian Farpo, hombre, Madrid LOL, ¿cómo estás, tío? Negro y rojo, muy buenas a todo el mundo, ¿cómo estáis? Sebastián Gómez, es la abeja negra de su DC. Bueno, no. Hablemos claramente, ¿eh? ¿Cómo estás? Platíname esta, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Platíname esta, Gobi, también Joaco, pero bueno, la marmota espacial. Adoro tu contenido, lo sabes, hermano, lo sabes. Vaya currazo también, ¿eh? Mr. Magistral, J. Guerrero, Martín V, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David Sierra, por supuesto, Septis, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis hoy? Espero que genial, espero muy bien. Hoy nos adentramos en la segunda parte de esta travesía, de este directazo de Dark Souls 2, de este platinazo. Os seguiré leyendo ahora, pero vamos a resumir un poco lo que fue la semana pasada, porque ya sabéis que empezamos este platinazo y me está encantando este nuevo rumbo que le he dado a los directos, no a los vídeos, pero ya sí que os informé. Los que no estuvisteis el directo pasado, informaros de que, lo voy a repetir, ahora en los directos que haga los voy a hacer de juegos que voy a subir posteriormente al canal. Es decir que, por ejemplo, Dark Souls 2 haré el directo hasta conseguir el platino, haré cosas yo fuera de cámara, pero lo acabaré subiendo al canal con ese vídeo, esos vídeos que tanto os gustan, ¿no? De este modo, creo que es una buena forma de que vosotros también forméis parte más todavía de las travesías de mis platinos. Así que me encanta. Me encanta esto. Vale, novedades. Estoy editando otro vídeo, ¿vale? Aparte, que no quiero que sepáis, no voy a decir nada, pero es una sorpresa, ya me lo he sacado y ya lo estoy editando. Queda poquito, pero me falta un poco todavía en cuanto a... Le falta algo al vídeo, sobre todo al final. Me está encantando cómo está quedando, pero le falta algo porque ya veréis de qué juego es y me entenderéis perfectamente. Va a quedar un videazo. Me está gustando mucho el resultado. Vale, ¿qué más? Lo tendréis subido lo más seguro. Quiero esta semana que viene, me gustaría subirlo, pero si no, máximo la próxima. Y ya lo tenemos ahí subidito. Vale, ¿qué más? Hoy nos vamos a seguir con el Dark Souls 2. Os comentaré novedades. ¿Cómo está Fusael? ¿Cómo está Dariel? ¿Qué más? De Cotilla te he saludado, compañero. Un libro abierto, ¿cómo estás? Estamos con el Dark Souls 2. Buenos días, Bruno. Todos los que estáis ahí desayunando, comiendo, que aproveche ese matecito que he leído por ahí que estaba alguien tomando ese buen mate. Johnny Alonso, ¿qué tal? Compañero, ¿cómo estás, tío? Piruleto, P. Me acabo de comprar la Play 5. ¡Hostia! Recomiéndame un platino para ir teniendo. Depende de qué juego te has pillado el plus, pues te recomiendo el Spider-Man. Siempre recomiendo el Spider-Man, tío. Es que es como es el que nunca falla. Nunca falla. Si estás empezando a platinar, Spider-Man. Seguro. De un rato puedo pasar esto fuego. Sí, ahora os pondré al día, ¿vale? Ahora os pondré al día cuando en nada empezamos a jugar a Dark Souls 2 y os comentaré todo lo que he hecho fuera de cámara, porque después del directo, esta semana yo, aparte de editar el vídeo nuevo de otro platino, he estado avanzando en este, para que no... Es que si, ya os lo dije la semana pasada, si hago todo el platino en directo, íntegramente, no acabamos en 4 meses. No acabamos en 4 meses. Así que... ¡Epa, Rodrigo! Pero bueno,
gracias por esa pedazo de donación, compañero. Dice, amigo, como te he dicho, sigue haciendo más directos para sacar platinos. Te va a ir increíble. Gracias, compañero, de corazón. Y gracias por estar. Gracias por la donación. Se agradece muchísimo. Y gracias a todo el mundo que está aquí hoy. Hoy estamos a viernes, empieza el fin de semana y apetece directo. Ya os lo dije que iba a hacer más directos, o sea, quiero decir, uno a la semana. Me gustaría hacer uno a la semana, como estoy cumpliendo ahora, porque me cunde y aparte, como he cambiado la perspectiva de los directos, me apetece. Y aparte, es como os he dicho, creo que si hago directos de platinos que luego voy a subir editado en un vídeo guapo, creo que os sentís más parte de la travesía incluso. Eso está muy guay. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Vale, ¿qué más? Os comento cosas. Antes de irnos al... ¿Tengo cafelito ya? Vale. Ok, tengo cafelito aquí. Bien. Tú bien, ¿no? ¿Estás bien? Bien. Bueno, ha habido un cabreo. El otro día me mataron las gárgolas. Me las he pasado ya, pero vaya cabreo, tío. Vaya cabreo me pillé con las gárgolas. Recomiendo al Spider-Man de platino. Si alguien aquí está empezando a platinar y no es muy no tiene mucha experiencia platinando juegos, completándolos, os recomiendo sinceramente que os hagáis alguno sencillo, tipo Spider-Man. Spider-Man muy muy sencillo y divertido, claro, lo importante. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Luis García? ¿Cómo estás? Pablo, ahora te agradezco esa pedazo de membresía. Y te descubrí el otro día jugando a Souls y me creaste unas ganas tremendas de jugarme toda la saga. Esto me mola mucho, tío. Cuando me decís que os he metido otra vez la motivación en el cuerpo para volver a jugar al Dark Souls o empezar a jugarlo, si no lo había jugado antes, eso me encanta. De verdad, me encanta. Pues me alegro mucho, Luis García, que estés con el pedazo de Dark Souls 2. Hay mucha gente que ya me ha comentado, oye Eloy, me has generado una necesidad con esto de los directos de Dark Souls, porque ahora me he instalado yo el Dark Souls 2 y ahora tengo que jugar el Dark Souls 2 yo. Es que tenemos que normalizar que Dark Souls 2, cada año va a ser más querido por todo el mundo. Hay que normalizarlo. Sí, la saga es la hostia, todo. Yo me quedo con el Dark Souls 1 porque es el primero que jugué y le tengo mucho cariño y para mí es objetivamente mejor. Pero cada año se va a ir queriendo mucho más al Dark Souls 2. Es que es el patito feo de la relación. Claro. Y si se pasa... Dark Souls 2, yo... Lo hago, mira, me hago maratones de Harry Potter al año. Una vez al año, todas las pelis de Harry Potter. A ti te pasará seguro con otra saga o con esa misma saga. Crepúsculo también, no te juzgaré. Pero sí, también hay gente que se ve una vez al año todas las de Crepúsculo. Pues yo no voy a ser quien para decir que... ¿Qué haces? Pues yo una vez al año me paso Dark Souls 2. ¡Así, es así! A ver, ¿quién sea miembro? Pablo Barrantes, gracias por la pedazo de membresía. Y ahora también Manuel Torres, sinvergüenza, gracias de corazón, sois geniales. Y vuestro nombre, por supuesto, aparecerá en los créditos del vídeo siguiente. ¿Sí? En los créditos finales apareceréis vosotros, los que os hagáis miembros. Así que muchas gracias de corazón por el pedazo de apoyo. Me alegro, Joel Vilca. Me alegro, tenemos que hablar de todo esto, Juli, ¿cómo estás? Por supuesto, Juli Costela, ¿cómo estás? ¿Vas a ir con los DLC? Sí, la gente me preguntó mucho en el anterior directo. Me preguntó, oye Eloy, ¿te jugarás los DLC? Sí, de hecho es obligatorio para el platino, cosa que me encanta. Que un DLC sea obligatorio en parte para conseguir el juego base. Hace falta para conseguir piromancias, hechizos, maleficios, gestos no. Pero todo eso sí. Hace falta. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Con qué editas tus vídeos? Mira, edito con Filmora. Filmora 12. Ha salido el 13, pero no. Pagué por el 12 y ahora me obligan a pagar por el 13. Y digo, no. Me quedo con el que estoy. Estoy a gusto. Lo único que añade el nuevo es algo de IA, algo de...
funcionalidades adicionales que pueden servir, pero de momento estoy a gusto con el 12. Filmora 12, está muy bien, ¿eh? ¿Qué tal, Randy? ¿Cómo estás? Hombre, juega mazo. ¿Cómo estás, tío? Ahora sale. ¡Ah, que ha regalado una membresía! Pero bueno, gracias, Manuel Torres, por esa pedazo de membresía. ¿Regalada a quién? A Cristian Farpón. Adrián, ¿cómo estás? Vale, vamos a leeros antes, porque tenemos Discord en este canal, en este maravilloso canal. Tenemos un Discord al que podéis ir, ¿vale? Os lo dejo por aquí. Ahí, en ese servidor, podéis de todo. Espérate, ¿se acaba la música? Se acaba la música. Repetimos. En ese servidor de Discord puedes compartir tus platinos, todas tus hazañas, dudas que tengas de un platino que te esté sacando en ese momento, lo puedes consultar con más gente, que ya somos casi 4.000. A ver si llegamos hoy a 4.000 personas, ¿eh? Porque somos ya 3.915 miembros. O sea que hoy tenemos que llegar sí o sí. ¿Vale? Vamos a... Dentro del servidor hay una sección que se llama... Último platino 1000G, que es para publicar precisamente cuál ha sido tu último platino. Así que vamos a leeros antes de meternos ya de lleno con el Dark Souls 2, porque hoy vamos al grano. Así que vamos a leeros, a ver qué platinos os habéis sacado esta semana, y vamos a comentarlos un poco rápidamente, así de pasada. Un placer para mí también, Rulocas, Martín V, ¿cómo estás? Legin, B, Delia Rodríguez, ¿cómo estás? Anon, Matt. No está complicado, con un poco de dedicación se logra. Yo, ahora hablaremos de eso, ¿eh? Porque sí que estoy de acuerdo con tus palabras. Andrew Play, ¿cómo estás? Vale. Alex King, ¿qué tal, tío? Me voy a poner aquí, reacción internet. Vale, pues vamos a leer un poco, a ver qué ha pasado. Padre Larva, ¿con qué nos deleitas? Con un platinazo de Life is Strange, True Colors. Lo tengo pendiente, la saga. La saga en general la tengo muy pendiente. La tengo muy, muy pendiente, ¿eh? Hello Neighbor. Hostia. Tú vas a tope, ¿eh? También Pop Fibroso 3. Enhorabuena por ese platinazo. No sé qué tanto difícil es, ¿eh? Pero... Tekken 8. Míralo. Hater acaba de bloquear el Tekken 8, que dice que es muy sencillo, ¿eh? Dice que es muy sencillo y dice que ha salido un juegazo absoluto. ¡Hombre! Mira, wea. Acaba de... Bueno, se sacó ayer el platino del... ¡Hostia! Juegazo, ¿eh? Sekiro, enhorabuena. Como diría Ishinashina, ¡enhorabuena, Sekiro! Five Nights at Freddy. Pero bueno, Perban Nation, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, nene? Hostia, enhorabuena, ¿eh? Porque no he tocado nunca la saga, ¿eh? Y muchos me lo habéis pedido. Platina Five Nights at Freddy. Es que no soy mucho de... Otra cosa es que lo juegue, ¿eh? Cuando lo juegue, pues quizás se venga para este Halloween, ¿eh? Para Saqueando Horrores. Me lo voy a guardar, ¿eh? Spider-Man 2, juegazo. Enhorabuena, Alex Green. Alex Ingrado. Florentino Pérez, también, con ese, mira, doble Spider-Man 2. Juegazo, en verdad, ¿eh? The Foul Shark, nos deleita con Horizon Zero Dawn. Juegazo, pero es un platino largo de cojones, ¿eh? Es un platino largo. Yo ahora estoy con el 2, pero estoy a mi bola. No lo voy a subir, ¿eh? El Horizon 2, al canal. Simplemente es para jugar fuera de cámara. Ahí la gente felicitando. Tamesi con Resident Evil 2. Juegazo. ¿No os dais cuenta de lo que las empresas están mamando de este gameplay que sacó Resident Evil 2 Remake? Uf. O sea, que no lo veo mal, pero están... Joder, es que ha marcado una época. Ha marcado una época el remake del Resident Evil 2. Alan Wake 2 tiene la misma jugabilidad. Ahora Silent Hill 2, lo visteis el otro día, parece un Resident Evil, tío. Pero bebe mucho de este, ¿eh? Del Resident Evil 2. Enhorabuena, Tamesis. Y vamos a por Benji también, que saca un Metal Gear. Ojo, este dice que es muy buen juego. Y ya va con 10 platinazos, compañero. Publica en el servidor, tenemos esto también, que es tarjeta de trofeos, y ya nos vamos al Dark Souls 2, en el que puedes pedir tu rol, ¿vale?
Luego asignaré los roles, ¿vale? Entonces aquí tenemos varios colorines. Puedes tener tu color, dependiendo del número de platino que tengas. No nos vale cualquiera. Quiero decir, si platinas en Play, si platinas en Xbox, si platinas en Steam, vale cualquier plataforma. No hacemos ascos a absolutamente nadie. Nadie. Aquí entra todo el mundo. Faltaría más. Vale, gente. Ahora sí que sí. Se acabó ya el rollo. Aquí se acabó el rollo ya. Hoy hay que darle caña a esto. ¿Vale? Hoy hay que darle caña a esto. Os leo. Ah, platinazo. Dice que es muy bueno el Octopath Traveler 2. El Octopath Traveler 2. Lo quiero jugar, ¿eh? ¿Te has sacado el platino del Odyssey? Sí, me lo saqué. Me parece un juegazo y quiero jugarlo otra vez para traer vídeo. Me encantaría, ¿eh? De entre los tres, ahora respondedme vosotros. Porque tengo el platino del Origins, de la trilogía, de la mitología, de esta trilogía que sacaron, Origins, Odyssey y Valhalla, los tengo los tres. ¿Qué Assassin's Creed de esos tres os gustaría ver en el canal, sinceramente? Porque me gustaría traer uno de vuelta, volver a platinarlo para hacer vídeo. ¿Cuál elegiríais? ¿El Origins, el Odyssey o el Valhalla? Aquí es difícil, ¿eh? Porque yo el Odyssey le tengo mucho cariño, tío. ¿Sabes por qué? Porque para mí tiene el mejor gameplay de todos. De los tres. De los tres, ¿eh, tío? Origins, Odyssey, Odyssey, Valhalla. Hostia, leo mucho Odyssey, ¿eh? El Odyssey podría quedar guapo, ¿eh? También. Con los planos de las islas, de todo. Podría quedar chulo también. ¿Qué tan difícil es el platino? Dice Deimos. El platino del Bioshock es... yo diría que el Infinite, ¿me has dicho? El Infinite. Es complicado, tiene lo suyo, pero tampoco es... Es pura perseverancia. Porque te matan mucho, tienes que pasártelo en máxima dificultad, creo, sí. El modo 1999 y sin gastar un dólar en la máquina Bill, en la dispensadora. Así que tiene lo suyo, pero es asequible. Viendo tus vídeos de Talman Games, ¿cómo estás, tío? ¿Viste ya mis trofeos, Daniel Salazar? No los vi todavía. Iremos viendo cada vez. Ahí podéis poner vuestros platinos. El de calle, a mí el Odyssey, Laura, a mí me encantó el... Creo que tiene mejor gameplay. Creo, objetivamente, de historia... A ver, de historia me gustó. De historia me gustó. Sí, si tienes en cuenta que no hablan de los Assassins, lo disfrutarás. Pero si vas pensando, es que yo tengo amigos que me han dicho, ostras, que yo vine a por un Assassin's y me dieron un juego de griegos y espartanos. Y es verdad. Creo que si vas con la mentalidad adecuada, Odyssey te lo gozarás como un cabrón. Si es así. Pero si vas con la mentalidad de Assassin's Creed, fuera. Pero dentro de, objetivamente, he de decir que tiene el mejor gameplay. Porque te puedes hacer builds, te puedes hacer, oye, pues esto de veneno, o de fuego, o ir más por arco, no sé si me explico, ¿sabes? Valhalla también fue muy bueno, por supuesto. ¿Cuál es tu platino más frustrante? El platino más frustrante yo creo que es el... Estoy entre el Evil Within, porque me cabré mucho, y el que voy a subir dentro de poco, que ya estoy editando, que ya veréis... Los cabreos que me pillé, ¿eh? Que ya vienen los cabreos que me pillé. O sea, es increíble. Pero tenemos una Way Out. El Way Out lo tengo pendiente, tío. Split Second es un juegazo. No me suena ahora, David. Hola, ¿qué tal, Plasi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Plasi? El It Takes Two también lo quiero sacar. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Es que el Odyssey pilla lo mejor del Origins. Lo hace mejor. Y esos 60 frames. El parche Next Gen. Cómo le sienta. Que luego tardaron más con el Origins. No sé por qué. Vale. Vamos para allá. Es que estoy ansioso porque... Quiero jugar.
Quiero jugar al Dark Souls 2. Vale, os comento cosas, ¿vale? Os cuento cosas. Cafelito. Sí, haré el de Pau. Haré el de Ghost of Tsushima. Elegisteis y ganó Tsushima. Así que dentro de muy poco lo haré. Antes del Minecraft, porque como ganó el Tsushima, pues doy prioridad a lo que os apetece más en ese momento, ¿vale? Ok, pero el Minecraft lo seguiré subiendo, ¿eh? Más tarde, pero lo haré igualmente. Vale, Jump King. Espérate un poco para el Jump King, Nicolás. Vale, ¿qué he hecho fuera de cámara? Fuera de cámara he avanzado un poco, ¿vale? Os voy a contar cosas. Me voy a cambiar la cámara. Aquí lo dejo, ¿vale? Fecha del triunfo. Bueno, el otro día lo dejamos en el gigante. No miento, en Ornstein. El otro día avanzamos un montón, ¿eh? El otro día, el primer directo, la primera parte del juego, me cargué al último gigante, al perseguidor antes. Me cargué a otro perseguidor, creo, a Ornstein, al jinete dragón este. Y ahora avancé, esta semana está avanzando. Me he cargado a las gárgolas. También me he cargado a la pecadora. Me he cargado a la pecadora perdida. Hemos encendido nuestra primera hoguera primigenia. Así que ahora os toca seguir avanzando. Me pasé toda la loma de los pecadores. Creo que lo he limpiado todo. Igualmente haremos un repaso ahora de las magias, hechizos, milagros que tenemos. Y seguimos para adelante. Vamos para allá. Vale, ¿qué más? El otro día me preguntaron, oye, lo de los coleccionables. Porque mira lo que tengo. Mira lo que tengo por aquí. Tengo esto. Tengo esto, ¿vale? Esto es el... Esto me lo hice yo. Una lista de todos los coleccionables que hay en el Dark Souls. Que son las magias. Coleccionables de trofeos. Porque no, aquí no están los anillos. Que por suerte, por gracias a Dios, no hace falta para este platino. Gracias a Dios, gracias a Dios. Luego ya Dark Souls 3 dijo: se acabó lo bueno. Pon los anillos. Y todos, pon el más uno, más dos, más tres. Ponlos todos. Le pillaría un mal día al que hace los trofeos. No, tendría un mal día. Yo creo que tuvo un mal día. O sea, tuvo que estar de mala hostia. El día que se hicieron los trofeos de Dark Souls 3, el responsable tuvo una mala hostia ese día. Porque dijo: No. Ponedle todos los anillos. Ya, pero jefes son muchos. Les ponemos solo los del juego base. No, ponme todos. El más uno, más dos, más tres, todo. Y que cinco de ellos sean de pacto. A tomar por culo. Ala, a desayunar. Así fue la reunión, me lo dijeron. Vale, he hecho esta lista. Y ya tengo varias magias. Todo lo que recojo lo voy tachando. Esto lo he guardado en PDF y en Docs, en Microsoft, en documento Word. Así que ahora los que estéis en Discord, en el general, lo podéis descargar, ¿vale? Porque lo voy a publicar ahora. ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? Os lo voy a pasar ya. Para la gente que se quiera sacar el platino este, pues que lo tengo más fácil. Luego ya tú puedes tacharlo en el Microsoft Word o otra página, ¿vale? Os lo pasaré directamente de aquí, pero es que me sale editado. Me sale editado en todo momento, ¿sabes? Así que lo paso en limpio y listo. Aquí os lo dejo. ¿Dónde está esto? Aquí. Uno y dos. Vale, creo que todo bien, ¿eh? Os lo podéis descargar. Es un buen recurso, gente. Es un gran recurso. Vámonos.
Me gusta Apocalypse Now, me flipa Apocalypse Now. Es una de mis pelis favoritas. Una de mis pelis favoritas. Bueno, estamos con el Brasas, que nuestro Brasas tiene ya nivel 74 y ya he jugado 8 horas y pico. Hola Julián Rojas, ¿cómo estás? Hola Felipe Morales, Felipe Morales, que te he saludado, hombre, que te he saludado. Grande Newell, por ese platinazo. Justo con este juego me enamoré de los Souls. Hostia, pues, qué curioso, Jeff. No entiendo por qué tanta gente critica. Bueno, sí, pero muy bueno. O sea, yo entiendo las críticas, pero tiene un encanto este juego que de verdad, un encanto muy especial. Hola, ¿qué tal, Kalenius? Yo estoy planteando el Sleeping Dogs. Oh, yo sé, nunca lo he jugado. Lo tengo muy pendiente. Omega, espero que lo publiques en el Discord, ¿eh? Ah, por cierto, os lo dejo por aquí, ¿vale? Os lo dejo por aquí. Que estoy hablando con la gente. Que estoy hablando con la gente. Buah, estoy chetado ya, Estoy chetado, Oh, vale, ¿qué he conseguido? Os dije que mi build quería que fuera un mago oscuro con estoque y arco de veneno. Arco con flechas de veneno. De momento lo estamos consiguiendo. El Brasas está consiguiendo lo que quiere en la vida. Tengo magias oscuras ya. Tengo el orbe oscuro y el arma mágica, el hechizo. Porque creo que son muy buenos hechizos para empezar. Y de momento es lo que puedo hacer. ¿Qué tal, Marcos Bustamante? ¿Cómo estás? Sácate, pero eso, creo que se escucha bien, ¿no? Se escucha muy alto. Se escucha bien así. A mí, es que es muy querido este juego. Hombre, Kevin, es que el Demon's Souls también tiene lo suyo, pero está sacándote el de Play 5, imagino, ¿no? ¿Qué tal, Micha? ¿Cómo estás? Tengo ya 76 en mi cuenta principal y en este 3, o sea que 79. Hola, Benzo, ¿cómo estáis? Bueno, ¿preparados o qué? ¿Estamos preparados o no? ¿Qué más, Eloy? ¿Cómo vas? Vale, ahora, la idea... Ah, por cierto, que nunca esto... Nunca sé qué significa. ¿Qué es esto de aquí? ¿Ese logo de aquí? ¿El que está al lado de las almas? ¿Eso qué significa? Es que estoy rayado. Porque yo no sé qué significa. Pobre lobito de azul, ya te digo, Benicio. Krasek. Muy buenas, tío, ¿cómo estás? Ah, que tengo la armadura rota. ¿Va en serio? No. ¿Cuál? Pero si la tengo bien. Hola, ¿qué tal, Yanni? ¿Cómo estás? Un gustazo, Rubén Cepeda. ¿Cómo estás? Miguel, también. No, pero si no tengo nada roto. Ah, vale, que mata al jefe y no te pueden invadir. Raca, roca, racaos, racaos, racaos. Que te he leído, que te he leído. Una vez. No me spaméis mensajes copia-pega seguidos. Si no os leo, lo volvéis a pegar después. Vale, pues lo tendré en cuenta. Vale, con la Lucatel de Mirra he avanzado también. Con Lucatel de Mirra avanzado. Porque me ha ayudado a matar al del muelle de nadie. Al que va. A los gemelos estos. Que van con uno con la porra y otro con la espada. Los que están pegados, espalda con espalda. Y me ha ayudado a matar a la pecadora. ¿Y qué más? Bernard de jugo de momento no. Vamos a Mayula. Y ahí nos contamos más. Ah, Isaac, ahora cuando abra el inventario me quito la cam para que veáis todo lo que tengo, ¿vale? Hola, Aula 9, ¿cómo estás? Tardé creo que 40, 32 horas, 40 horas,
Creo que fueron 40 y pico, ¿eh? Ahora mismo no me acuerdo, ¿eh? Ah, vale. Ah, sí, porque mira, ya me ha desaparecido. Ok, tenemos varias opciones ahora. A ver qué os parece. Podemos. Lo bueno del Dark Souls 2 es que puedes ir por sitios distintos. Podríamos ir ahora por la zona de Bernard de Hugo, pero creo que esa zona es más dura para mi nivel. Creo que tengo poco nivel ahora, ¿eh? O podría ir a la zona de del purgatorio con la. Creo que es por aquí. Aunque antes hay que hablar con la tía, ¿no? Sí, antes tenemos que hablar con la tía. El Persona 3, ¿verdad? Ha salido hoy, ¿no? Creo el Persona 3. Dice que es un juegazo, ¿eh? El remake. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Lautaro, ¿qué tal, tío? No puede ser, Nexus. Se te murió Lucatiel. Ostras. ¿Y no subiste partida a la nube? ¡Buah! Carlos pregunta algo interesante. Dice, ¿cuál es la técnica que vas a utilizar para los medallones de luz solar? Porque hay que farmear 30, creo que son, para el pacto de sol, de luz solar, y que nos den un milagro. Creo que lo haré offline. Y creo que haré el pacto de los campeones. Yo este juego, debéis saber, para la gente que es nueva, que no haya estado en el primer directo, que lo tenéis disponible también, por cierto, no lo voy a eliminar, ni este tampoco. O sea, que la gente que venga ahora y diga, hostia, se sienta mal por llegar tarde, no pasa nada, de verdad. O sea, no os sintáis mal. Pero lo podéis ver luego. Lo podéis ver luego porque se quedará resubidísimo. ¿Qué más? ¿Qué os voy a decir? Ah, eso. Este platino ya lo tengo. O sea, este platino yo lo saqué en la cuenta principal hace tiempo, pero lo estoy haciendo otra vez en la cuenta secundaria entero para hacer vídeo de ello. Hacer un buen vídeo. Y claro, como ya tengo más experiencia con este Souls, la técnica que utilicé la primera vez con los medallones era la de las ascuas. Pero claro, era muy arriesgada porque no paraba de aumentar la dificultad. En la zona del. Creo que fue en la zona del Valle de la Cosecha. No, Valle de la Cosecha no. En la zona de donde hay niebla. Donde están los tíos invisibles. Por ahí. Me lo saqué. Y creo que ahora he descubierto lo del pacto de campeones. Que el pacto de campeones lo que hace es que el juego te lo convierte en NG Plus. Pero lo que tiene es que los enemigos no desaparecen nunca, por mucho que recargues la hoguera. Eso es bueno. Sí, la verdad es que sí, Laura. Utilizo guías, me hago los apuntes. Me echo lo del Docs con lo de los coleccionables. Para algunas cosas sí las utilizo. Para cosas de historia, por ejemplo, si es la primera vez que lo juego, intento que no. Intento ocultar los trofeos de spoiler de historia, porque si no me jode el juego. Pero luego ya sí, luego ya cuando me pasa el juego, veo. Si no puedo sacar algo por mi cuenta y me cuesta mucho, sí, lo veo. Lo veo. Hay muy buenas guías, en PSN Profile sobre todo. En PSN Profile sobre todo. ¿Estás consciente de que tienes que pasarte el juego otras veces? Sí, tío. Somos conscientes de ello. Oye, ¿la tía ha desaparecido? Ah, no. Pues la tía ya está por ahí. Pues vamos. Pensaba que no estaba. O sea, pensaba que estaba aquí. El réplica. Mucha gente me lo ha pedido. Lo más seguro es que caiga, ¿eh? El Nier. Pero de momento. Uf. No quiero que me rompan el corazón. Todavía. Hola, Caro, ¿cómo estás? O sea, buena pregunta. O sea, verdad, Bracho dice,
Para que te sacaran los medallones, no tenías que estar en el pacto solar. Entonces el pacto de campeones no sirve. No, creo que no tiene nada que, creo que no tiene que ver, ¿eh? Creo que el farmeo. No, creo que te salen igual, ¿eh? Este es en un pacto u otro. Diría, ¿eh? Vale, esta es la mujer. Creo que nos pide 3.000 almas, creo. Así que voy a ir. Me acuerdo del juego todavía. Fíjate si me acuerdo. Puedes farmearlo igual, vale. Te lo dropea igual, ¿no? Vale, perfecto. Pues aclarado ya. Pero buena. Era buena. Una buena pregunta, Bracho. Sí, Tomasito, totalmente de acuerdo. Vale, dato curioso. Si la matas, nos da la llave gratis. Pero claro, no hay que matarla, porque tiene milagros que debemos comprar todavía. Esta tía todavía tiene milagros que necesitamos comprar. Mover camino, va. Ah, eran 2.000. Mira, buen precio. Gracias. Gracias, gracias, gracias. No, tendré fe únicamente para hacer maleficios. Hola, Daniel García, ¿cómo estás? Fernando, gracias por esos ánimos. Hola, Luigi. Vámonos. Vale, creo que esta zona es agua roja. Una cosa, vosotros en el. Yo cuando me pasé el Elden Ring, lo jugué offline todo. Pero porque me estresaban un montón los mensajes. ¿Vosotros sois de aquellos que os rayan los mensajes en el suelo y las manchas de sangre? ¿Sí o no? A mí depende. En este no tanto porque ya me lo he pasado. Pero el Elden Ring lo jugué offline porque quería estar atento. Quería estar. Me corta mucho el rollo. Es que no sé. No sé. Me explico bien, ¿no? Corta el rollo, tío. Corta el rollo. Hola. La oscuridad se revuelve. Y ya veo. La oscuridad chisporrotea en tu interior. Sí, mira, acertado. Me llamo Felkin. Negociaré contigo. ¿Qué necesitas? Vale, tiene esto este tío, ¿vale? Este tío tiene mazas. Esto que del caos. ¡Hostia! Uf. No me disgusta, ¿eh? Mira. Mira, compraré esta. Voy a comprar esta, ¿eh? Nah, gasta todo. Voy a comprar este. El alma resonante. Y así puedo tacharlo ya. Aparte me servirá cuando tenga la fe necesaria. Voy a tacharlo ya, ¿vale? Me voy aquí. Ta-na-na-na, maleficios. Alma resonante. Entonces, aquí, pues, tacho. Y hacemos un seguimiento íntegro, ¿eh? Vale. Este tenía quest, ¿verdad? Creo que este tenía quest. Este luego aparece. A ver si mal no recuerdo, ¿eh? Este aparece donde la zona del podrido. No lo sé, no me acuerdo. Yo estudié. Ah, ese es otro, ¿no? Vosotros sabéis que en el podrido, abajo, está donde hay dos gigantes enormes. Vale, es otro, es otro. Hola Kevin, Kevin Spartatis, ¿cómo estáis? Y todos los que lleguéis ahora. Aria, ¿cómo estás? Me jode que me invadan y me corten la partida. Sí, eso, claro. Eso sobre todo. Totalmente, tinchos. Me parece duro de narices, pero por motivos diferentes. Las hitbox son horribles. Sí, que por cierto, el otro día
Lo de la adaptabilidad, chicos. Lo de la adaptabilidad, cómo, de verdad. O sea, me ha dado la vida. Hexes originated here in ancient times. They were once former sorcerers. Hola, monogrillo, ¿cómo estás? Hay un Viejales. Vale, el Viejales ese. Vale, ahora me acuerdo. Era otro, era este Viejales. Pero no era Fenkin. Nevertheless, they give their life to their art. Such is the fate of we practitioners of God. Sí, totalmente de acuerdo, Tomasito. Para dar Lurker. ¡Ah, cierto! Es que el otro día flipé con vosotros, tío. O sea, me disteis. O sea, me enseñasteis cosas que todavía no sabía yo del Dark Souls 2. Y que yo no soy un erudito tampoco, pero. No sé. Lo he jugado bastante veces, pero. Joder. Cada día aprendo cosas nuevas. Eso me encanta. No entiendo muy bien. Buah, ahora te explico, Anfe. Vale, pues ya está, ¿no? Vale. Ahora vámonos. Arboleda del cazador. Anfe aquí pregunta. No entiendo muy bien eso de la adaptabilidad. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Pues mira, te vas a reír. Resulta que la adaptabilidad no solo te aumenta las defensas, sino que también te ayuda a que la hitbox... A que tengas menos hitbox a la hora de rodar. Es decir, el frame de invulnerabilidad sea mucho más difícil darte. Y no solo eso, sino que a la hora de tomar frascos de estos va mucho más rápido. Porque mira lo que tarda ahora. Tardo nada. Mira, va rapidísimo. Antes era... Y ya continuaba rodando. Así que súbete la adaptabilidad al... Mira, os muestro mis stats. Estas son hasta ahora. ¿Qué os parecen? Tengo 21 de adaptabilidad. Está bien, ¿eh? Está bien. ¿Mejor stat de eso? Change my mind. No hay que change my mind porque es la mejor stat. Mucha adaptabilidad. Sí soy. Hola, Toribio, ¿cómo estás? Sí. Es cierto, lo de las piedras de las gemas de vida. Vale, seguimos. Vamos al grano, ¿eh? Creo que estoy en un buen nivel, ¿eh? Ah, por cierto, tengo la Ochigatana también. Hostia, no me acordaba de las... Mírala. Las mariposas. No tengo a Ley. Estoy aquí. Únicamente estoy en... Tenía... Tengo un canal en la plataforma morada, pero ya no. O sea, no estoy activo ni de coña. Realización de hechizo, aumenta los frames de rodada, claro. A 30 dices, Otto. Hombre, Marlon. O sea, fue tu juego de pandemia, por lo que veo. Qué bueno. Ahí está el maldito caballo. Vale. Uf. Voy muy bien, tío, de... Vale, ahora vemos en qué lo subimos. Hostia, no me acordaba de este. Cabrones. No, pero tú de qué vas. Ochigatana, lo... Uf.
¿Esto qué es, tío? Tú sigue. Tú sigue. ¿Por qué me he comprado la katana? Me he comprado la katana, aparte del estoque, porque la katana es más de área. El estoque lo malo que tiene es que es bueno, pero solo es unidireccional. ¿Sabéis lo que os digo? Y aparte que voy a acabar imbuyéndolo, la Ochikatana. No sé en qué todavía, pero ya me diré luego en... Ya me recomendaré luego en qué la puedo imbuir. En veneno, quizá. Creo que en veneno estaría muy bien. Ah, por cierto, quería preguntaros algo. ¿Hay alguna manera de subir tu daño de veneno? ¿Tu daño de envenenamiento? Creo que no, ¿no? Es que ya está roto de por sí. Por si lo podía romper un poco más el juego, ¿sabes? Y este. Totalmente, Nicolás. Sí, voy a platinarme todo. Voy a platinarme... todo, Dark Souls 3, Sekiro, que lo tengo platinado también, por cierto. El único que no tengo platinado de los Souls en mi cuenta principal es el Dark Souls 3, el Demon's Souls de Play 5. Bueno, y el de Play 3 tampoco lo tengo, pero lo tengo más avanzado. Y creo que. Y el Elden Ring. Así que tendré que jugarme otra vez el Sekiro. Sekiro. Le doy mucho ánimo para seguir hoy en tu platinazo en breve. Volveré al trabajo. Me parece genial, José González. Luego te tendrás resubido el directo por si te quieres pasar. O sea, por si te quieres pasar otra vez a verlo en diferido. Con una coca-colita, unas patatitas fritas. ¿Qué te parece, José González? Que te cunda la tarde, compañero. Y gracias por estar. Gracias. No, no, para nada, Laura. Los platinos los haces en consola por el hecho de tener varias cuentas y compartir el juego, ¿no? En Steam sería parecido. Pues. Claro, yo sí. El problema es que yo no estoy en Steam. No me importaría sacarlos ahí, tampoco. Pero. Claro, llevo toda la vida en Play y. Pero creo que el funcionamiento sería igual. Claro, yo lo hago porque. En la cuenta principal ya tengo el platino de este, del Dark Souls 2. Entonces no puedo hacer vídeo porque no saltaría los trofeos. Y no podría hacer un vídeo como tal, contando todo, toda la experiencia. Pero sí, yo creo que en Steam funcionaría igual. Te haces una cuenta secundaria y lo volvería a sacar otra vez, para que me hiciera el pop. Con destreza sube el veneno. Ah, sí, ah, no lo sabía. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Vale, pues seguimos para adelante. Y con talante. El brotato. No, el Lies of P me gustaría también sacarlo. Hola, Hatf, ¿cómo estás? Me gustaría también sacarlo. Hoy vamos a avanzar, ¿eh? Hoy vamos a... Quiero llegar al torreón de hierro hoy, ¿eh? Sí. Me cago en tu padre. A ver. Joder, tío, ¿de verdad? Sí, vamos, no es tan difícil. No, pero lo único jodido del Dark Souls... Míralo, estos son los cabrones. Estos son los cabrones. Los del látigo, tío. Hola, Riz, ¿cómo estás? Muchas gracias, Laura. La verdad es que... ha sido un camino... largo. Y sigue siendo. Pero... he encontrado... el puntillo. He encontrado mi puntillo. El Isaac. Uf, yes. Yo creo que ese lo voy a dejar para fuera de cámara, El Red Redemption 2. Buenas tardes, Ramón. Gracias por ese pedazo de donación. Esos dos pedazos de dólares. De corazón. Te lo agradezco muchísimo, compañero. ¿Qué tal tu tarde? Vale, este lo voy a dejar en paz de momento. Aquí había algo, me acuerdo. Musgo venenoso y gema de vida.
Puedo seguir bajando por aquí, me va a hacer daño, pero bueno, igual. Vale, ahora está despejado todo y el camino era por aquí. Y ahora lo haces tú, de verdad. Son los enemigos de... Sí. Gente que tiene un morro. Hay gente que tiene un morro y se lo pisa. Como esto sin vergüenza. Vale. No, yo estoy bien. Tú tarde bien, ¿no? Yo bien, estoy contento, animado. El viernes empieza el fin de hoy. Hoy empieza el fin de semana, chicos. Está bien, ¿no? Vale. Venga, seguimos. Ostras, una antorcha, bien. Hemos pasado por todo. ¿Me entendéis, no? Gracias. ¿Me comprendéis? Joder. No quiero perder el tiempo con ese. Ha bajado uno. ¿Dónde sale este, tío? Armadura de pícaro. Bien. Sonic Frontiers, ¿cómo es, tío? ¿Y cómo... ¿Te está gustando o qué? A mí no me la juegas otra vez. Ven, ven, ven aquí, que te lo digo a la cara. Cuchillo arrojadizo, no viene mal. Y ahora voy a ir aquí. Ahora que ya mata al cabrón este. Qué cabrón, no me acordaba de este, tío. Orbe del ojo. Qué sorpresa. Hola, Sebastián Domínguez. ¿Cuál va a ser mi siguiente platino? Bueno, ya estoy editando el platino nuevo que ya me he sacado. Pero que no lo voy a decir. Ese sí que no lo digo. Ese va a ser sorpresa, sorpresa. Hasta que lo veáis el día de estreno. Que va a ser esta semana o la siguiente máximo. Y el siguiente no lo sé todavía. Terminaré este. Y no sé con cuál me voy a poner de... Es que tengo muchos pendientes. Tengo muchos pendientes y quiero hacerlos todos, ¿eh? ¡No! Pero el otro día viendo el tráiler del Death Stranding 2 me dieron una gana de jugar al 1. Y que no lo he jugado, ¿eh? Todavía. Qué pesados que son estos, de verdad. Me empiezo a sentir muy cómodo con esta build, muy cómodo. Y ahora viene el... Ahí viene, ¿eh? Hostia, no me acordaba de decir tanto. ¡Buen! ¡El Death Stranding! ¿Sí o qué? Platíname esta. Hola, chica, ¿cómo estás? ¿Dando clases, Jesús? Pues no, pues no. Espérate a salir, hombre. El State of Play, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. ¿Sí, viste? Ah, vale, perfecto. Sí, sí.
No, si tú quieres hacer esto, pues vale, por las malas, vaya, está. Pues si por las malas, somos todos muy buenos. Claro. Joder, macho. ¡Hombre! ¡Ya para allá! ¡Tira para allá! Me encantan los maleficios en este juego. Efigie humana. No viene mal nunca. Me duermo jugando. O sea, yo lo tengo que probar, de verdad. Me da mucha curiosidad el Death Stranding. Vale, el State of Play me pareció... Fue bueno. Hubo cosas que me, pero otras que guay. Ya te digo, el Death Stranding 2, el trailer, tío, joder, cómo se la sacaron, tío. Me dieron ganas de jugarlo otra vez. Silent Hill 2 me... Uf. Silent Hill 2 lo que vi, tío... No es que me decepcionara, ¿vale? Pero se nota que no está para este año ni de coña, ¿eh? No está para este año ni de broma. Ni de broma está. Ah, sí, por cierto, me he decidido poner esto de aquí. Mira. Mis anillos son estos. Mierda. El anillo que conseguí del gigante este, del principio. El anillo de la... que reduce de forma adicional la estabilidad del enemigo. El anillo de filos. Tenemos que tenerlo. El anillo de vida. Y el anillo de serpiente codiciosa más uno. Que te lo da la vieja. Te lo da la mercader, la vieja esa. Si has gastado 10.000 almas y hablas con ella. Así que me está viniendo muy bien para farmear early. Sí, por supuesto, Fernando. Me podéis agregar al play. Sin problema. Me voy. ¿Recomiendas el Dark Souls 2? Patricio, hazlo. Te va a gustar. Te va a gustar. José Pablo, ¿cómo estás? Para mí también, Guille. No tiene sentido. Monster Hunter World. Uf. Son horas y horas, ¿no? Eso. Lo jugué un poco el Monster Hunter World, ¿eh? Y es muy bueno. Pero no estoy hecho para tantísimo farmeo. Y es un juego de... Creo que es un juego que se disfruta mucho con los colegas, obviamente. Y si te gusta mucho el farmeo. Pero a mí... A ver, a mí me gusta el farmeo, ¿eh? Pero... Uf. No es lo mío. No es lo mío. Y es muy bueno, ¿eh? Pero no es lo mío. No. Sí, simplemente. A ver cómo hace con el nuevo, ¿eh? El nuevo Dark. El nuevo Monster Hunter. Hola, G-Man, ¿cómo estás? Vale. Lo correcto. Es que iba a decir eso, ¿eh, Videla? Lo mío es el farmeo de platinos. Ahí puedo estar farmeando. Bueno, no sabéis lo que farmeé en el Red Dead Redemption 2. Madre mía. Con los animales. Me cago en todo. Entra el DLC. Antes de 4C. O sea que bueno. El de León va bastante bien. ¿El de león que hacía Gianni? Oye, de verdad no te estoy... Pero, tío. Que no tiene vergüenza. Sí, hombre.
Estoque, estoque, estoque. Estoque, no, estoque. ¿Qué me ha dado? Ah, que está fuera, vale. Ah, o sea, pues lo voy a necesitar, ¿eh? ¿Cómo puedo platinar juegos en la PC sin usar el Steam? Creo que Epic Games ahora empezó a añadir logros también. Así que no de todos los juegos, pero puedes probar. De algunos sí. Lo más seguro es que en internet hay alguna lista. ¿Esta dónde va? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esto era una trampa, ¿verdad? ¿Pero dónde va? Oye, ¿me estás jodiendo? No, pues... ¿Cómo? Pero... Dark Souls 2 es una cosa, ¿eh? Dark Souls 2 es una cosa, tío. ¿Qué? ¿Te has quedado a gusto con la carrerita, no? Esto tiene que tener algún tipo de lore. Me cago en tu padre. Déjame explicar, coño. Estoy hablando con la gente. O sea, ten un respeto. Smart dice: voy a felicitar a mi colega Perro Dani. Perro Dani, Perro Dani. Felicidades, compañero. De parte de tu colega Smart, te mando la felicitación, tío. Es el Sol Scholar. La versión Scholar, los de Fersin. Cuando... No, tiene que tener un lore, ¿eh? Porque si me dropea el orbe del orbe rojo. Es verdad, el Injustice. Uf, lo jugué hace tiempo, Lucivan. Sí, te recomiendo el Spider-Man. Siempre recomiendo Spider-Man. Vale, aquí hay cosas interesantes. Ostras, creo que la llave estaba por aquí. Está un poco más lejos. Esta zona, tío. Ah, vale, esta zona no me gusta nada. Voy a ir por el otro lado, parece. No he jugado nunca a los Astro Boy. Ay, perdón. A los Astro Boy. Bueno, tampoco. Al Ni No Kuni. Y ahora está de oferta. Pero no sé qué esperar de ese juego. ¿Difícil uno Opel? Pues te recomiendo la trilogía de Crash Bandicoot o el Evil Within. Depende de lo que quiera. Lo que te pida el cuerpo, querido. Lo que te pida el cuerpo. Yo cuando voy a platinar un juego, siempre hago lo que me pida el cuerpo, tío. ¿No os pasa a vosotros que platinéis juegos? O sea, voy a platinar lo que me pida el cuerpo en ese momento. Hola Manu, ¿cómo estás? Pues mira, vamos avanzados. Matamos a la pecadora. Y ahora estamos en el camino a los señores esqueletos estos. Sin vergüenzas. Creo que aquí había invasión. Es que antes lo digo. Sí, una. Cuidado, ¿eh? No, y se habrá que dar gusto. ¿Cómo? ¡Bala! Hombre. Venga, hombre, tira para afuera. Ah, el Astro Boy no, el Astrobot. El Astro's Playroom, ¿no? Es muy bonito, tío. Es muy bonito ese juego. Muy, muy, muy agradable de platinar. Hola Manu, lo dicho, ¿cómo estás, tío? El 1 es un vicio pesado. El Uncharted 4 lo tengo platinado en la cuenta principal, pero no sé si lo haría en la nueva, ¿eh? Buah. No los he jugado al remake del 7 ni del Reverse. Bueno, ni el que no ha salido todavía, pero me entiendes. No sé qué haré.
No sé qué haré. O sea, no me acuerdo de esto, ¿eh? Estoy jodido. Ah. Hola. ¿Qué tal? Hola, Juan Chávez, ¿cómo estás, tío? Muchísimas gracias por tu palabra, tío. ¿Qué te parece el platino de Hollow Knight? El platino de Hollow Knight me parece jodidísimo. No me lo he sacado todavía, me queda un trofeo solo. Y lo voy a hacer en. Lo voy a hacer bien, como Dios manda. Voy a volver a sacarme todos los trofeos que me quedan y el platino también. Derroté a la pecadora fuera de cámara y a las gárgolas. Y ahora vamos a por los esqueletos. No entiendo nada, tío, ¿en serio? Cuidado, ¿eh? Nah, estoy muy contento con esta build, tío. Kevin, para mandar tu tarjeta de trofeo. Ah, por cierto, la gente me ha preguntado mi ID de Play. Lo voy a dejar por aquí. En Discord está. Así que si vas a Discord y ves en mi perfil, tienes el ID. Y ahí lo puedes poner, la tarjeta de trofeos. Simplemente haz una captura de pantalla al. Si tienes la aplicación de PlayStation, que te la recomiendo que te la descargues. Y listo. Y haces una captura. O en PSN Profiles. Pones tu ID y ahí. Cuidas esas almas, es verdad. ¿Pecadora la primera? Pecadora la primera, sí. Me la carga la primera. La gárgola no. La gárgola me pilló un cabreo importante, ¿eh? Con la gárgola me pilló un cabreo importante, importante. La verdad, esto. Estos resucitaban, ¿no? ¡Hostia, verdad! Las jarras estas. No me acordaba. Míralo, 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 ahí está. ¡Me vas! Oye, tío, ¿de verdad? Nos vamos bien, ¿eh? De almas. Wow. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Jordi Onof. Un gustazo que estés por aquí. No te dejo unirte. No, debería dejarte, ¿eh? Yo actualicé el link, ¿eh? Actualicé el link, debería dejarte, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, Pablo es. Ya lo he repetido. Bueno, lo he repetido varias veces. Es obligatorio. Los DLC son los obligatorios. Esto que es peligro, malo. Otra más. Pues yo no me acuerdo qué había que hacer aquí. Ah, vale, claro, la llave. Vale. Vamos a Mayula. Vamos a Mayula. O no. No, Eloy, espérate un momento. Creo que lo voy a dejar en. Lo voy a dejar en. El estoque no lo voy a imbuir nada. Voy a dejar que llegue a 10 al máximo, porque de hecho hay un trofeo que espero conseguir. No, ahora vamos al por el jefazo.
tal, Fabruz? ¿Cómo estás? Hola, Camilo. Ah, la bendita, ¿verdad? La bendita no sé cuál era. La bendita es... esta de aquí, ¿no? Encantada. Encantada, es esta. Ah, no, no, encantada no. No, era bendita, bendita. Era... no, ¿era este? ¿Este era el logo? Creo que no, ¿verdad? No me acuerdo. Hola, Sergi, ¿cómo estás? Sergi Pereda. ¿Qué tal, tío? Muy buenas, León. ¿Cómo estás, tío? Muy buenos días. ¿Sí? Ah, en la PS3. En la PS3 cambia un poco, ¿eh? Respecto a la versión de Scholar of the First Sin. Si en esta vida sale el DLC de Ring, por más que no sea para platinar, ¿os gustaría o qué? Jugar al DLC de Ring así, en plan... pues puede ser, ¿eh? Puede ser. El DLC... el vídeo lo quiero traer antes. Ojalá tenga trofeos el DLC de Elden Ring. ¿Vosotros qué decís? ¿Que el DLC de Elden Ring vendrá con trofeos? Espero que sí, ¿eh? Me gustaría mucho. Joder, ya que están tardando tanto, tío. Sí, Víctor, estoy jugando en Play. Habla con el NPC. Espera, antes quiero... un momento. Quiero encender todas las... el DLC no sé cuándo sale, tío. Voy a hablar con el... con el... sí, voy a... ¿quién eres? Por un momento he pensado que eras aquel miserable. Me has liberado. Ahora puedo encontrarlo. Maldito insolente. Nunca sabrá que le golpeo. ¿Qué le golpeo? Soy Creighton de Myrrha. Viajo de un lugar a otro para afilar mi espada. Oí decir que esas tierras estaban llenas de peligros, y eso era justo lo que andaba buscando. Durante el camino uní fuerzas con un hombre, pero no era más que un granuja traicionero. ¿Patches? ¿Es Patches este tío? En cuanto tuvo la oportunidad, intentó acabar conmigo. ¡Pues suena Patches! Decidí tenderle una trampa en este lugar, pero fui yo el que quedó atrapado. No puedo creer que fuera tan estúpido. Doy gracias a las estrellas por tu presencia. Anda con ojo. Creo que dijo que se llamaba Pate. Ah, pues sí, va a ser, creo que era él, ¿no? Lo he dicho al azar, tío. Este tipo de personas matan simplemente por el placer de hacerlo. Seguro que no soy su última víctima. Ese tipo estaría mejor muerto, te lo aseguro. Tiene mucha labia, así que no te dejes engatusar. Pate, el tipo del anillo extraño. Ten cuidado con esa rata zalamera. No creas nada de lo que diga. Encontraré a ese bandido y pondré fin a su vileza. ¡Aprender gesto! ¡Aprender gesto! ¡Mira, mira! ¡Aprender gesto! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡El que hago yo! ¡Yes! Y ahora vamos aquí. Como bien. Vamos a nuestro documento. Y el sí lo tachamos. Pues GG. Seguimos para adelante. Vámonos. Vale, creo que había. Voy a la guerra ya. Voy a Mayula. ¿Te quité la barba? No, no, ni de coña, Víctor. No, Víctor, no. Creo que el... no, creo que no. Creo que Play 3 no tiene la versión Scholar. Diría que no. Sí, vamos a ir a por los esqueletos, pero antes quiero subir de nivel. Me quito la cámara para que veáis lo que me subo, ¿eh? Que si no se tapa la cámara. Puedo subirme dos niveles. Creo que uno de ellos va a ser a... vigor no me hace falta. Adaptabilidad creo que voy bien con ello.
No obstante, subiré más adelante, pero creo que ya va siendo hora de subir ya la fe también, ¿eh? Durante los primeros niveles del juego ya veis que me subí la vitalidad, un poquito de supervivencia, me subí la destreza y la adaptabilidad. Y creo que ya es hora, ha llegado el momento del juego en el que potencie la oscuridad. Ha llegado el momento. Ah, pues no lo sabía. Ah, pues gracias, León, por aclararlo. El primer platino que me saqué fue el Uncharted 3, fíjate. 30. Vale, nos vamos. Vamos a por los esqueletos. De Dark Souls 2 el que más me gusta. Diría que por lore el que más me gusta es el Caballero de Humo. Y por gameplay es el Sir Alon, sin duda. Y todo es el DLC, ya veis. ¿Dónde se ha ido el... ¿Dónde se había ido el Creighton, tío? Aquí, ah, vale, había que ir por esta parte para abrir la puerta, ¿cierto? The Surge, uff. Va, The Surge, tío. Te voy a decir una cosa. A mí el The Surge 1 no me convenció, ¿eh? Lo veía muy cutre. Belstal, my boy. Qué bueno, Lo del Caballero de Humo. Que si entras con el set completo de Belstal, empieza en fase 2. Eso me encanta, tío. Y me gusta mucho el Dark Souls 2. Que en dos ocasiones puedas cambiar el entorno de la batalla del jefe. Me explico. Contra la medusa, sabéis que podemos quitar el veneno. Y contra la pecadora podemos poner más luz. En vez de jugar a oscuras. Esos detalles a mí me encantan, tío. A mí me flipan. Top tier de los DLC de Dark Souls 2. Oh... Quizá luego cambie, porque me lo voy a volver a pasar otra vez con vosotros. Pero... Uff... El de hierro... El de marfil... El de la nieve, no sé cuál era. El de hierro, el de la nieve... El hundido... Y el que queda. Creo que me he explicado. Quiero que me he explicado, El de la nieve es muy... Ah, no, el de la nieve es el de marfil. Arandiel, hombre. Volví, ¿qué tal, Micha? Ah, ¿solo con el casco sirve? Ostras, mira. Con el jinete también, cierto. Es verdad, Videla. Oye, ¿por dónde había que ir? Ahora, en serio. Bueno, perfecto. Hola, fan. ¿Cómo estás? Sí. Ahora sí estoy empezando a hacer. Una vez a la semana, directo. Oye, ahora, en serio. Tío, ¿dónde era? ¿Alguien me lo puede decir? Hola, Ulises, ¿cómo estás? Ah, ¿dónde está el río? Vale. Ah, vale, no me acordaba de lo de la cascada, ¿verdad? Gracias. José Gutiérrez, gracias, compañero, por esa pedazo de donación. Dos abrazos. Se agradece muchísimo, tío. ¿Volgar de Viking cuál es? No me suena cuál es. No me suena, tío. Pero suena bien.
que sé si RPG o algo, pero bueno, Esteban. Pero bueno, Esteban. Muchas gracias por ese pedazo de regalo. Acabo de regalar el señor Esteban 10 pedazos de membresías. Gracias. De corazón. Vamos para allá. No he abierto el atajo, me la juego un poco, ¿verdad? ¡Hostia! Pues ya estamos, ¿no? Dios, son las sombras de Yharnam, tío, ¿eh? Son las sombras de Yharnam, tío. Negádmelo. Atrevíos a negar, tío. Me equivoqué. Cuidado, cuidado ahora. No, cuidado ahora, Hostia, no me acordaba esto. Tío, no me acordaba, tío, había tanto. Eloy, yo estoy bien. Yo estoy a gusto. Pues imagínate. Son, tío. La katana, Eloy. Haces esto. Y ala, a matar. Hostia, esta batalla me estresa, tío. Voy a esperar, Usando un detalle. Undertale no lo he jugado nunca, tío. Lo tengo tan pendiente. Bien, Eloy. Habiendo derrotado a las sombras de Yharnam, esto es una broma, No me digas que no. ¿Vale? ¡Y se jodió! Hostia, van rápido, ¿no? ¿GG? ¿Dónde está? ¡Hombre, nene! ¿Vale? Se puede. Uno por aquí. Otro por aquí. Eso es. Otro por aquí. Y... espérate. Pues ya está. ¡Vamos! ¡Victoria! GG, gente. Vale, Matt. O sea, las calaveras pueden soltar efigies humanas, una cosa. Aquí no había que invocar a nadie, ¿no? De NPC. No, creo que no. ¿Estás listo, hermano? Estamos listos. Alessandro, se ha podido. Vale. Igualmente voy a desbloquear el atajo.
Y luego ya nos vamos al pico de la cosecha. Joder, macho. Uy, se ha puesto la corona, ¿eh? Hala, fuera. Los ha resucitado. Joder, macho, muérete ya, por favor, tío, que hemos matado a tu jefe. Que he matado a tu jefe, hostia. No me temes, deberías temerme. El 2 es más grindeo, que el 1. El 2 es mucho más grindeo que el 1. Vale. Una cosa, el Creighton este, ¿dónde aparecía? ¿El Creighton este dónde aparecía? Hola, Miguel Molina, ¿cómo estás, tío? ¿Mañana en directo? No, mañana no. Va a haber uno a la semana. Ah, te ayuda para los esqueletos. Pero su historia era más adelante, ¿verdad? Era donde la medusa. No, nunca he jugado. O sea, he jugado, pero en casa de un amigo, en los Warriors. No, pues no. No lo invoco. ¿Para qué? Muy bien. Nos vamos a por el. Vamos a hacer una cosa. A ver si pensáis lo mismo que yo, Planazo, No. Planazo el que viene ahora. Ya veréis. Sí, esa no es la cuenta nueva, Cristian. ¿Qué tal, tío? Esa es una cuenta saqueando trofeos, así se llama. Es la cuenta secundaria en la que me saco los platinos de esos juegos que voy a hacer vídeo y ya me he sacado en la cuenta principal, ¿sabes? Si no, no podría hacer vídeo. Y claro, hay muchos que tengo ya que me gustaría hacer vídeo. Este entre muchos. Oye, Eder, gracias por esa pedazo de membresía. Tu nombre aparecerá ahora también en los créditos finales. Y el de Locaprius, que le ha caído membresía. Gracias. Sí, Guido, hago directos. Ahora estoy haciendo más directos, uno a la semana. La piromancia donde está el que revive los esqueletos. ¿Hay una piromancia ahí? No jodas. ¿De verdad? Espera un momento. ¿Sí? ¿Hay una? Pues la leyenda de brasas, míralo, ahí está. Voy a encender esta hoguera y vuelvo. Valle de la cosecha. Vale, vamos a hacer esto. Primero de todo, vamos a Mayula y subimos nivel. Tengo 7 trofeos, creo, de momento. 7.
Hombre, los dos tienen tela, ¿eh, Natalia? Yo diría que el... Uf, en cuanto a dificultad ahora, Cuphead con los DLC. Sí. Vamos a subir de nivel, ¿os parece? Subimos, seguimos subiendo inteligencia, ¿eh? Sí o sí. Hola, Lobo, ¿cómo estás? Se saca... No, hoy no. Pero hoy vamos a sacar unos cuantos, ¿eh? Y ahora puedo hacer una cosa, puedo hacer esto. Ah, no, me queda poco. Lástima. Bueno, me conformaré con esto de momento. Ah, no, con el arma mágica, me está yendo muy bien. Y el orbe oscuro. Listo. La hija del herrero es la del... La que está congelada, ¿no? Petrificada, de momento no. De momento no he ido por ahí. Sí, a mí me sirve Tao Pai Pai. Sí, sin duda. Seáis del país que seáis. ¿Dónde estaba la combustión? Oye, gracias por recordármelo. ¿Quién ha sido? Ah, Rogelio. Rogelio me ha recordado que aquí hay una combustión. O sea, hay una piromancia que se llama combustión. Y no sé exactamente dónde está. Yo creo que debe estar por aquí, ¿no? Ahora que he abierto el atajo. Me hace una gracia esto, es tú. Hola, Idrial, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz viernes a todos. Ah, en el valle. Ah, pues mira, ahora veremos. Ahora. Joder. Una polla me ha hecho tú eso. ¿Pero es que me mata? ¿Pero quién se ha creído que es este hombre? Pero bueno. Pero bueno, ¿qué hace? Buen hombre, que... Vaya morro le echa la vida a este tío. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Subiste... Vaya puto parry, me ha hecho de ridículo, tío. Me ha dejado en ridículo, tío. Hola, Jennifer Moreno, ¿cómo estás? Merendándome desde mejor hoy. Muchas gracias por estar ahí apoyando. Y que aproveches esa merendola de viernes, que apetece más. Entra mejor. Muchas gracias a Kevin Tortitas Fritas. Estamos yendo a por... Ahora por el... Creo que era por el... A por el caballo. Pero vamos a por la combustión, ¿eh? Hola, Nacho, ¿qué tal? Rompemalla. Mira, menos mal su rompemalla. El cabronazo ese. Voy a imbuir luego. Después de que matemos al... Anda, mira. ¡Ole! Mira, fragmentos de titanita. Fragmentos de titanita. Y titanita. Tú me has entendido, ¿verdad? ¡Ay! ¿Frasco de estos? Hostia, qué bueno, ¿no? Si no lo había, no lo había visto esto. ¡Wow! Pero bueno, ¿qué ha pasado? Pero bueno, me cago en tu... A ver, ¡epa! Espérate, que estoy agradeciendo la suscripción. Sí, te cuento. Bye. Se volvió loco, querido. 20 membresías, pero tú estás loco también, ¿no? Gracias de corazón por esas pedazos de 20 membresías. Ahora todos esos nombres aparecerán en los créditos finales del vídeo siguiente. Así que gracias por hacer lo posible, Tao Pai Pai. Se agradece muchísimo, de verdad. Café y pasta no puedes saltar, hombre.
¿Qué tal, Jeremías? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez te han hecho el chiste ese de estar más flaco que mañana? Si no, que te pregunto, pues sería. No, la verdad es que no me lo han hecho nunca. No sé cuál es, sinceramente. Muchas gracias, Jeremías. En el live pasado igual. Sí, en el live pasado. En el directo anterior, o sea, creo que regalaron 200 membresías. Lea, fue Lea, en parte de eso. Vale, ¿dónde está la combustión, tío? ¡Aquí! ¿Por qué antes no me ha aparecido? Lo tenemos, otra piromancia más. Entonces, ahora, ¿nosotros qué hacemos? Nos vamos aquí. Nos vamos aquí. Y la piromancia combustión la tachamos ya de la lista y nos olvidamos de ella. Una menos. ¿Ves? Son bastantes, ¿eh? Lo que hay que conseguir, pero poco a poco. Una más. Mi filosofía es: una más es una menos. Una más es una menos. Así me tomo yo los platinos. Cuando son muy largos, decir, hostia, lo oí. En vez de pensar, hostia, todo lo que hay que hacer, no sé qué, no. Una más ya es una menos. Ya está. Típica frase de Pablo Coelho en blanco y negro. Una más es una menos. Grande compañero, Isi. Ahí está, compartiendo sus detalles. Debate de ahí. Bien, vámonos. Hay hechizos que están en los pactos. Hay algunos que están en los pactos, sí. Ah, no, espérate. Vale, ahora volvemos. Vale. Os cuento qué hacemos ahora. Chicos, ya para... Vamos a hacer el 2x1. Creo que va a parecer buen plan este, ¿eh? ¿Ok? Al carro, vamos al carro ahora. Sí, efectivamente. Así nos lo quitamos de encima ya. Y luego ya podemos ir al... Porque después de matar al carro ya no hay... No hay camino a seguir. Está solo el pacto de la oscuridad. Y aparte conseguimos otro trofeo. ¿Eh? Manel Brocal, que te estoy viendo por ahí. Míralo, Manel, ¿qué te ha pasado? Manel, ¿qué te ha pasado? No, mírame a los ojos. Otro que se le cae la cartera. Otro que se le cae, pilla la tarjeta y dice, ¡epa! Se me ha caído aquí. Se me cayó en este canal. Decido apoyar a este canal. Pues yo te lo agradezco, de verdad, Manel. ¿Cómo estás, tío? Que ha regalado una membresía al señor Jorge Daviel. No sé si anda por aquí. Jorge Daviel, manifiéstese. Y dé las gracias a Manel Brocal, que le ha regalado una pedazo de membresía. Y ahora su nombre, ambos, aparecerán en los créditos del próximo vídeo. ¿A qué nivel llevo las armas? Tío, la llevo bastante bien, ¿eh? La llevo, mira, te lo cuento ahora. Esto que más 6 y Uchigatana más 3. No está mal. Tax el hermano, ahí está. Vale, nos vamos a por el carro del verdugo, ya. Sí o sí. Recargamos hoguera y nos vamos. ¿Por dónde era, tío? Por ahí. Vale. Todo por ayudar a Brasas, hombre. Hay que ayudar a este hombre, ¿eh? A este pequeño, gracias. La katana la conseguí muy rápido porque la vende el... ¿Quién la vende la katana? La katana la vende el... El herrero este del... De la loma de los pecadores. El herrero que está tras una pared, que tienes que explotar. Ahí, luego iremos. Ahí te lo enseño. ¿Cómo lo odié? ¿Cómo odié a estos cabrones? ¿Vosotros también odiasteis a estos? Yo sí. Si no odias a estos tíos, es que no has jugado a Dark Souls. Joder, qué pesado. Tú no me miras así que te estoy mirando, ¿eh? Pero bueno... Benjabú también, regalando 5 membresías. ¿A quién han caído? A Benjabú, el mismo, a Francisco José Perandés, joder, qué... me ha costado, Curisu también, y Javiera Robles,
y Frost chiquito. Así que vuestro nombre también aparecerá en el pedazo de vídeo que estoy montando. Gracias de corazón, Benjabú. Se agradece muchísimo. ¿Cofre del herrero? Sí, el cofre del herrero sí. Lo pillé. Vale. Me gusta que me hagáis estas preguntas. Para ver si he estado atento. Que parecen de deberes. En plan de, vale, pero hiciste los deberes de... ¿Agarraste el cofre este? ¿Recogiste la combustión esta? Me gusta. No, porque así yo lo tengo más claro, más organizado. Y por eso me gusta hacer... Por eso cambié el rumbo de los directos. Por eso ahora los directos que haga van a ser de juegos que voy a subir. Porque luego esto lo podréis ver en un vídeo editado de los míos. Y espérate que este me mata. Y así podréis formar parte de esta travesía. Y cuando veáis una parte editada en el vídeo diréis: hostia, ahí estuve yo. Ahí estuve yo merendando, mientras merendaba, mientras hacíamos esto, cuando Eloy se pilló ese cabreo. Vaya bien, Manel, tenemos que hablar. Guapetón, que vaya bien, que te cunda la tarde, luego hablamos. Abrazo gigante. Látigo dentado, qué bien. ¿El látigo dentado cuánto me escalará? Me escala una A, ¿eh? Wow. Joder, cuántas calaveras seductoras estoy adquiriendo. Vale, prepara esto. ¿Dónde estaba? Míralos. No. ¿Qué hora es en tu país? Pues mira, son las 5:45 de la tarde. Me encanta cómo suenan los hechizos, los maleficios, tío. Bueno, tío, ya está, ¿no? Joder, para ser resistente, tío, de lujo, ¿no? A la máscara seguro que no. O sea, no me acuerdo de este ataque, tú. Bien, joder. Espera, esto me da orbes. Desde la mañana, pero hombre, a dormir, Carlos. Carlos Andrés, a dormir. Te comprendo, yo también soy bastante nocturno, ¿eh? Me voy a olvidar de ti. ¿Tú sabes el cabreo que me pillé en su día cuando me pasé esto por primera vez, tío? O sea, el hecho de tener que venir aquí y luego morir en el carro del verdugo y repetir este camino. Venga, hombre. Vale, pues espérate porque aquí se ha callado, creo, ¿eh? Hostia, ¿verdad este, tío? Hostia, ¿verdad? Espérate, que viene este, ¿eh? Es verdad, el de Witcher 3 lo tengo pendiente también. Lo tengo pendiente en la nueva cuenta, porque yo en la principal ya me lo saqué. No, todavía no, Nacho. No se ve que tienes que hacer lo de las... Míralo. Este es como el Abel, ¿eh? El Havel del... ¡Hostia! ¿Qué dice? Vale, sí, necesito subir la adaptabilidad, ¿eh? ¿Dónde va? Está loco. ¿Qué le pasa?
¡Venga, vámonos! Voy a... Lo siento, tengo que volver a Mayula. Ya que me carga esta voz, espérate un momento. Semilla de fuego. Y ahí debajo había algo, creo. ¿Verdad que había algo debajo del puente? Lo sabía. Vale, vamos a hacerlo primero. Ese enanito. ¿Había que saltar ahí o no? Saludos de Cataluña. Pero bueno, Wanda, vecinos somos. Gracias. Vamos. Vamos a por ello. Vamos a por ello, poco a poco. Ese salto de la primera vena. El objeto ese, que, ¿cuál es? Lo digo para ahorrarme el salto. Mira, de lujo. Ya tenemos 6 frascos. Pues pronto, quiero hacerlo pronto ya, Guillermo. Puede que sea el siguiente, ¿eh? Oye, después de Dark Souls 2, estoy editando otro vídeo, ¿vale? Va a ser ese vídeo, luego el de Dark Souls 2. ¿Queréis que el siguiente sea el de Last of Us? No sé si hacer la parte 2 directamente o la parte 1, tío. Parte 1. Sí, puede ser. ¿Qué había ahí? ¿Pero qué había ahí? Parte 1, sí, sí. Y luego la parte 2. Estáis locos. No, todavía no, Kimi. Me gustaría jugarlo, ¿eh? Nada, vamos al... Vamos a ver, Dugo, tú. Saludos, Matías, ¿cómo estás? Sí, es verdad. Se sentiría raro Horizon. Tienes razón. Joder, las almas de Eloy. Eloy, concentración. Vamos al herrero. A ver qué podemos subirnos, tío. Hola, José, ¿cómo estás? Nah, pues entonces no voy a saltar de momento. Vale, quito la cam para que veáis lo que me mejoro. A mí me gustó muchísimo el Spider-Man 2. Me encantó. Vale, podemos reforzar esto. Voy a reforzar el estoque porque quiero que este sea el arma al máximo. Que hay un trofeo para ello. Mejorar al más 10. Al más 10. Vale, la Ochigatana. Me estoy subiendo la Ochigatana porque me parece una buena arma para área. Así que sí. Fragmento de la Eternita 2. ¿Cuántos vende? Pues me compro 2 y mejor otra más de Ochigatana. Me está ayudando a salir del paso bastante, la Ochigatana. Me está encantando. Vale, necesita de 3. Así que ahora compraré 3. Vale. Sí, quieren que me vuelva loco, Jennifer. Totalmente loco. Ah, que por cierto, tengo que leer tu comentario todavía, ¿eh? No tengo tiempo, pero tengo que leerlo. Es que leo todos los comentarios. Todo lo que me dejáis lo leo, pero quiero dejar el corazoncito cuando lo lea bien. El de los consejos que me diste
Las sofás 2. Las sofás. Así que en cuanto pueda hoy, esta noche te... Hola, Nicky, ¿cómo estás? ¿Estás al tío? ¿Se le gasta? Un logro. ¿Ah, sí? Nacho dice, si le gastas 14k a este herrero, te da su equipo heredado. Un logro. Es verdad, había un trofeo de heredar su equipo. ¿Le he gastado 14.000 ya? Vamos a hablar con él. Quiero que no. No, todavía no. No, todavía no. De momento no. Vale, vale. Pero gracias por avisar, ¿eh? Hola, Shifu, ¿qué tal? Es que intento... ¿Sabéis qué pasa con los comentarios? Que cada día leo y comento. O sea, porque cada día estoy leyendo comentarios, todo lo que me dejáis. Y quiero darle me gusta a todos. Para que sepáis que lo he leído. Es que muchas... No sé, me parece que es... No sé. Es recíproco, ¿sabes? Ya que has gastado un tiempo de tu vida en comentarme y no solo ver el vídeo. Joder, que menos que devolvértelo sabiendo... Dejando tu corazón sabiendo que lo he leído, ¿sabes? ¡Epa, Manuel Torres! Oye, Manuel está callado. Manuel está callado, pero también se le cae la cartera. También se le cae la cartera. Gracias, Manuel, por regalarle una suscripción. ¿A quién le ha regalado? A Carlos Andrés Pinto. Que se manifieste, por favor. Hola, ¿qué tal, Sergio López? ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias, tío. ¿Te los ha fumado gusto o qué? Me alegro. Me alegro. De corazón. Viajar. Ahora sí que nos vamos al carro, ¿eh? De directos. 3K, sí, yo creo que me falta 3K. Vale, perfecto. Guillermo Martínez, ¿qué tal, tío? Estoy bien, Jordi. Y Luciano también. Muchas gracias. Nos vamos al carro del verdugo este. Emanuel Callejas, ¿cómo estás, tío? Es muy buena opción, es que la estoy llevando porque es... El estoque me da una... El estoque es la hostia, para que no vamos a engañar. Pero la Ochigatana me va a venir muy bien para zonas más adelante del juego que requieren daño de área. En vez de... Que estoy hablando, pero... Que estoy hablando, ¿vale? ¿Ok? Tú vete para atrás. Y este, pobrecillo, no va más. Uno con una alabarda, otro con band... Y este con una daga rota. Lo ha intentado, oye. Perseverancia. Me cago en tu padre. Pasamos corriendo, ¿eh? Pasamos corriendo, chicos. Quiero enfrentarme ya al verdugo. Que le tengo muchas ganas, tío. Le tengo muchas ganas, ¿eh? Le tengo muchas ganas al verdugo. Vamos. Se puede. Y tanto que se puede. Vale. No, no, por suerte no. ¡Ya hay de mercenari! Bopetón, ¿qué tal, tío? Espérate. Me quito esto en la cama, ¿eh? ¿Por qué me quito la cam? Porque esto lo voy a meter en el vídeo. En plan cinemática, ¿sabes? Para el vídeo que quede guapo. Esta está guapa la cinemática, ¿eh? Que está formando parte del vídeo ya. Es mi coco, o sea, el... Es que este tipo de cinemáticas las grabo sin cámara porque me da paso a lo que es no morir atropellado. Vale. Fo, 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 fo
Me cago en tu padre, en general, eh. Ahí viene, que viene. Lo estoy pasando mal, eh. Y como me haga parry el gilipollas ese ya. La verdad es que este boss fue muy original, en verdad. Este boss es original, eh. Me gustó mucho. Que viene. Que viene por ahí, cuidado. Espérate, espérate, espérate. Los dejo aquí. No, si mal no lo estoy haciendo, pero ahora... ¡Ahí viene! ¿Dónde está el piromántico, tío? Aquí. Vale, bueno, 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 bueno. Uno por aquí, madre mía, ni Messi, ni Messi, ni Messi, ni Messi, ni Messi, ni Messi. Bueno, lo oí. Uno muerto. Piromáticos muertos, eh. Piromáticos muertos, chicos. Se puede. Ahora voy, eh. Muérete ya, ¿no, tío? En general. Así. Ya está, lo tenemos. Pues ya está. Activar la palanca y ya está. Una cosa. Creo que había un... algo alternativo para él, ¿verdad? Oye, ¿cómo... cómo era la forma de dejarlo ahí atrapado al final? ¿Cómo era, tío? Ah, era ir atacándole. Eres gilipollas, Loy. Darle flechazo, pues ya está. ¿Qué dices, tío? Tú también siendo un mago oscuro, ¿eh? ¿Por qué no le doy, tío? ¿Por qué no le doy a esta mierda? ¿Qué ha hecho? A ver, codazo que te mete. ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí, joder! ¡GD! ¡A la primera! ¡Qué buena batalla esta! No me acordaba que era buena. ¡Buah! ¡Hostia! ¡Ha estado! Esta sí que está por los pelos, ¿eh? Aguas gira, aguas gira, aguas gira. Parecía Plaza Toro, parecía la Plaza Toro, de verdad. ¡Ole! Buah. Es verdad, el de Devil May Cry 3, cierto, 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 verdad. Está muy densa. Es verdad, lo otro era con flechazos, pero claro, no tenía muy... No, no, no. Ese tiene el equipo rota, sí, sí, total. Escóndete los huecos del borde y te voy a atacarlo con baja escuela. Mira, Álvaro, ahora te leo, tío. El platino de Isgón fue difícil, sí, sí, fue difícil, fue difícil, fue difícil. Fue el early, sobre todo el early, fue jodido. Vale, pues nada. Estoy jugando en Play 5.
Vamos por aquí. Aquí había algo más. A ver. No había nada más. O sea, sé que está el pacto ahí, pero. Pero espérate. Voy a mirar por la derecha, no sé si había algo. No, de momento no voy a matar a nadie de NPC ni nada, porque no quiero cagarla. ¿Y esto? ¿Qué coño? ¿Esto qué es? Ah, vale, la... Vale. Me he rayado. Vale. Es que pensaba que era otra zona. Joder, digo, a ver si he descubierto algo nuevo. Vale. Uf, me ha asustado y todo. ¡Hostia, vaya pepinazo le has metido a este hombre! ¡Míralo! Vamos, tú puedes. Se puede, compañero. Pues vamos a por este trofeazo. Nueva zona, ¿te imaginas? Que descubro una nueva zona después de 50 años que ha salido el juego, más o menos. Pero eso es mágico, tío. Cuando se sigue jugando al juego, aún habiendo salido hace 10 años, y se descubren cosas nuevas. Vale, esta zona. Ok, primero vamos a recargar, a descansar un poco. Este, si mal no recuerdo, este es el hombre que nos da un pacto y es el segundo pacto que debemos farmear. Hay dos pactos en este juego en los cuales se necesita un farmeo extremo para que te den y llegar al rango máximo. Este y el de Solar. Solo esos. Pero claro, son dos que... Joder. Hola, buen hombre, ¿cómo estás? ¿Qué ocurre? Vuelve a casa corriendo. En este lugar no hay nada divertido, al menos para ti. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me deja? Hacía falta algo, ¿verdad? ¿Hacía falta matar a alguien? Mata a Maul. ¿Mataste a Mauli? ¿Mauli quién es? ¿Mauli es compañero? El esperado estrés. Oh, platinazo, tío. A por ello. Necesito ganar un PvP a una persona. ¿Cómo que PvP a una persona? ¿Qué dice? Debes invadir. ¿En serio? Mata a Mauli. ¿Quién es? ¿Pero quién es Mauli? ¿Qué coño es Mauli? El del libro de Ocel. Ah, Maulin el armero. No. No creo, ¿no? El vendedor de Mayula. Sí, pero es que el vendedor de Mayula me vende las armaduras. Lo mato a él. Luego puede revivir, ¿no? Sí, ojalá lo yo. ¿Sí? Oye, Nacho. Que te he visto también, que se te ha caído la cartera. Gracias por esa vez de membresía. Tu nombre aparecerá ahora en los créditos del próximo vídeo. De corazón, muchas gracias, tío. Atrás de las escalas, por arriba hay un ítem. ¿Pero dónde? ¿Dónde me estás diciendo? Símbolo de rencor, no lo mates, lo necesitas para un logro. Te separa de invadir, sí, es el del Lord. Sí. Vale, espérate. Espera, que lo voy a leer. Pactos. Juramentos. Eh...
Aquí, Hermandad de la Sangre. Tras haber derrotado al verdugo, no sé qué. Si tienes un símbolo de rencor. Vale. Vale, es verdad. Me habéis dicho que al fondo del pozo. Gente, vamos al pozo. Vamos al pozo. Paso de PvP. Paso de PvP. No quiero. ¿Ves? Esto es lo que me gusta del Dark Souls, tío. Esto es lo que me gusta del Dark Souls 2. Que cuando en un futuro, que sea en mucho tiempo, que sea en mucho tiempo, quite los servidores, yo voy a poder seguir sacándome el platino. Vale, perfecto. Ahora te lo traigo easy. Vale, vamos a la gata. Para comprarnos el anillo ese de caída. Es bonita, ¿eh? La gata. Este. Nos compramos esto. Esto va a ser divertido, ¿eh? ¡Eh, bueno! ¡FR! Muchas gracias por ese pedazo de donación, tío. Se agradece muchísimo. Y saluda a María Peña. María Peña, gracias de corazón por el apoyo. FR también, por supuesto. Gracias por apoyar el canal. De verdad. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se regalan membresías? Creo que el botón del dólar lo tienes por ahí. Hay un icono del dólar y tal en el que puedes... Por cierto, dejo aquí el Discord. Si no estáis, que estamos... A ver, hago el recuento, ¿eh? Hoy... Hago el recuento. Espérate. A ver cuántos somos de miembros. Aquí me ponen 3.915. Tenemos que llegar hoy, ¿eh? Tenemos que llegar, gente. Hoy se llega a 4.000 personas. 4.000 personas en el Discord. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Bueno, puedes compartir tus platinos. Nosotros lo vemos. Conocer a más completistas como tú. Dudas que tengas sobre un platino, puedes también preguntar. Porque hay gente que sabrá sacar platino de ese juego seguro. Puedes hacer quedadas de un juego determinado que necesites un trofeo online. De todo, puedes hacer ahí de todo. A muy buen rollo. Y la gente que ya está en el servidor lo puede corroborar. Puede decir, sí es verdad. Sí es verdad, que se respira buen rollo. A pesar de haber 4.000 personas casi. Es que es una locura, ¿eh? ¡Epa! ¡Benjamú! 5 membresías y también Danilo. Danilo también se acaba de ser miembro. Y Eder Extreme ha regalado una suscripción, una membresía también. ¿Y a quién se la ha regalado? A Muy Fletero Real. Muy Fletero Real también. Brian, Aarón, Jack de Mercenari también ha recibido una membresía. Paula 70, Italo Berrios. Y ya está. Eso es todo, gente. Se viene. ¿Ya está? Sí, te voy a gastar más. No, de momento no voy a matar a Mauli. Porque quiero las armaduras de jefes. Muchas gracias por las membresías, de verdad. Nicky, gracias por esa donación, que ahora va a salir. Se viene parkour en un pozo. Es un pozo, gente. Gracias por esa pedazo de donación, se agradece muchísimo. Vale. ¿Quién confía en mí? ¿Quién confía en mí? De esta sala. Creo que será mejor por el tipo de las escaleras. El tipo de las escaleras está muy ocupado. Vamos. Joder, empezamos bien. Vale. Venga. Bien. Bien, mira, una piedrecita del cierre de farros. A ver, Eloy, yo creo que así.
Bueno, una cosa. Quien haya jugado Elden Ring ya sabe que para el camino del final de la locura hay un parkour bueno, ¿eh? Y lo sabemos. Porque lo sabemos. Eso se rompe, ¿verdad? Sí, Eloy, se rompe por... Eso se rompía, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, pues se rompe. Sí, sí, ya me lo equipé, me lo equipé. Me lo he equipado, ¿eh? El anillo de la gata. Vale. Sí, me lo he puesto, me lo he puesto, me lo he puesto. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Y aún así. Y aún así, ¿eh? Uf. Nada, el de las escaleras no hace falta porque yo hago así ahora. Esta es la única parte en la que me quito vida de verdad. Vale, esto... A mí me preocupa esto, tío. ¡Ay! Casi lo... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, dónde me he ido! ¡Hostia! No era mala la idea, ¿eh? No era mala la idea. No estaba en el Discord, pero ahora sí. Os deja entrar en Discord, ¿verdad? Confirmámelo, por favor. Y no para que suene. No, pero es que alguien me ha dicho que no se podía unir. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí podéis uniros. Tengo 76 platinos más los 3, pues 79 en la cuenta secundaria. Hostia. Es que es muy fuerte lo que me quito, ¿eh? ¿Y si hago aquí? ¿Qué dices? ¿Sí? No. Ostras, que está al fondo de Mayula, ¿eh? Oh, señor. A ver. Me hace un humano que tengo 26 efigies. Sí, lo saqué. Tengo la armadura, el anillo de más uno. ¿Así? Joder, qué blanco estoy, tío. Con la vida real. Al fondo, no, 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 ¿qué hay aquí? Sí, 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 sí. No me digas que te la decís esa. Uf, uf, uf. ¿Dónde está? Joder, vete a la mierda, lagarto. Anillo de nudillo de cenizas.
Ah, mira, resistencia a la petrificación. ¿Dónde está esta mierda? Uf. Fuera. Fuera. Mira, una piedra de noche oscura, ¿eh? ¡Bien! ¡Gran curación! ¡Vámonos! Otro milagro, otro milagro, otro milagro. ¿Qué significa gran curación? Pues nos vamos aquí, nos vamos a coleccionables. ¡Gran curación! Pues hecho. Una más es una menos. Seguimos para adelante. ¡Vámonos! Cuidado, no paran de salir. Era por aquí, ¿verdad? El pobre. Hostia, hostia. Ah, claro, aquí vas al. Aquí vas al podrido. Claro, claro, claro. Aquí vas al podrido, ¿verdad? Hostia. Eloy, ponte algo. Ponte algo, por favor. Ponte algo. Ahora le ve bien, pero estoy concentrado, súper concentrado, tío. Bien, Eloy, bien, bien, bien. ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¡Bien! Gracias por el consejo. Seguimos para adelante. Arriba que había. Eso me preocupa. Ese objeto no sé qué era. ¿Qué era? Toma ya. No, no. Hubiera sido. No te preocupes, Case, eso lo podemos hablar en privado, compañero. Cosas del Discord se hablan en privado. Mejor que mejor de eso que más por privado, tío. Hostia, las ratas, tío. Va, qué lío, tío. ¿Por dónde era, tío? Lo de la banda ritual sureña esta. O sea, el. Hola, Gaspar, ¿qué tal? Joder, déjame buscar, por Dios. Ah, no, no, es donde antes, ¿no? Donde antes. Vale, vale, vale. Me olvido de esta zona. Esta zona ya volveré. ¿Calor? ¿Eh?
He conseguido la piromancia calor, ¿no? Sí, calor. Vámonos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos para aquí. Coleccionables. Calor. Fuera. Una más es una menos. Eirón, has comprado juegazo, el Sekiro es increíble. Hola Marina, ¿cómo estás? PlaySpot, ¿cómo estás? ¿Cuál es esa página? Disculpa. Mira, os cuento. Ahora que Marina ha hecho la pregunta, esa página es un documento que he elaborado yo a través de otras guías. Me he basado en Elite Guías, fuente Elite Guías, que aparece una página cojonuda. Entonces yo he escrito todos los coleccionables que hay de los trofeos. Los maleficios, piromancias, todo. Y lo tenéis en el Discord. Os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Por si vosotros queréis sacaros también este platinazo, que tengáis un seguimiento de los coleccionables para los trofeos. Así que os lo dejo por aquí, os unís y lo tenéis en general. Lo voy a poner otra vez, ¿vale? Lo voy a poner otra vez por aquí. En el general. Lo acabo de añadir. Luego quiero hacer una. Quiero hacer un otro canal de texto que se llame como recursos o guías, ¿sabes? En el que haya este tipo de contenido. Bueno, Case. Yo también tengo esto, ¿eh? Yo también tengo el típico cuaderno roñoso. Bueno, roñoso no, pero. ¿Me entiendes? Aquí tengo apuntes de los platinos, lo que voy a hacer, ¿sabes? Yo me lo organizo, me gusta. Vale, el Farros. Mira. Mira, piedra. ¿Meto la piedra o no? No, Eloy, Eloy, tú vuelve. No estás para esta zona. Céntrate. El lío es un juegazo, tío. Vale. Seguimos bajando y vamos al grano. Muy bien, eres genial. Hostia. No, yo voy a. Vamos a ir a lo que toca. Es que nos podemos perder por aquí, ¿eh? Entonces yo quiero ahora ir paso a paso, ¿sabes lo que os digo? Ahora quiero el. Lo único que quiero ahora mismo no es ni ir a por el podrido ni nada. Quiero solo el objeto ese. Entonces. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me va a quitar la. Todo. ¿Por qué? Porque luego voy a ir al. Quiero sacarme el trofeo de unirme al. Descubrir el juramento ese del. De la hermandad. Viernes de hoy, grande Fernando Alexis. ¿Cómo estás, tío? Vamos, me alegro mucho, Marina. Que hayas. Te hayan motivado mis vídeos para sacarte platinazos como. Joder. El de Rey Sekiro. Ojo, meritazo total. Y puedes compartirlos en el servidor de Discord. No lo dudes. Oye, una cosa. ¿Tanto cambia el que te quites una armadura, tío? Wow. No, me la voy a quitar. Me había olvidado de quitármela. Qué fuerte, tío. Joder, mira. Estoy huesudo ya, tío. Mira. No, que el anillo lo tengo. El anillo lo tengo equipado en todo momento. A ver. Espérate porque no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. Tú. Pero, ¿por qué antes me ha dejado? ¿Por qué coño me ha dejado antes? Ah, la vida que me falta. Ah, vale.
Vale, tiene sentido. Hostia, estaba en la mierda, tú. No, pero si lo he hecho antes, lo puedo hacer ahora. Me quita todo, ¿eh? ¿Pero qué coño? ¡Ah, coño! ¡Joder! ¡Hostia, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Hostia, cúratelo y cúrate, por Dios! Del pálido al podrido, es verdad. Es verdad. Hugo Boss, ¿eh? Ni Gucci, chaval. ¿Esto para el vídeo? Sí, sí, sí. Esto va para el vídeo. Esto va para el vídeo, compañero. A ver. Vale. Ya está. Gracias. Ahora espérate. Ya verás. Oye, oye. Uf. Hala. Muy bien, Eloy. Un frasco de estos para la cara. Muy bien. Muy bien, Eloy. A ver ahora. Espérate. Con lo bien que había empezado, tío, y me estoy quemando, ¿eh? La mierda esa. El arco, no, el palo este. El palo este y la hechicería. Perdón, el arco. Ay, Jesús. Vale, Eloy. Bien, ¿no? Sí. Sí. Ven, ven, ven. Ven. No olvides usar la escalera. Gracias, compañero. Lo tendré en cuenta. Joder, estoy en la mierda, ¿eh? Vale. Mírala, estaba aquí. Hostia. ¿Cómo me he pasado, no? Yo te juro no había visto las escaleras, tío. Ya ves. Buenos días, cabra, ¿qué tal? ¿Cómo está, Parman? Me alegraste el día. Pues sí, quiero hacerlo los viernes. Ya dije que haría un directo. Un directo a la semana los viernes. Así que. Y me lo estoy pasando de lujo, Uff. Pero ahora voy. No, no. Voy a encender la hoguera, aunque sea esta. Voy a encender esta hoguera. Hostia, esto era dolor. Esto sí que era dolor, pero de momento no. Me cago en tu madre. La hoguera está abajo, ¿no? Pues GG, ya volveremos, Ya volveremos. Volveremos. De momento no, de momento no. Hay que hacer otras cosas todavía. Aunque bueno, podría quitarme encima. No, todavía no. Ahí está Lucatiel de Mirra, en esa zona. Bueno, pues desnudos, vamos a darle el símbolo de rencor. ¡Hola! Ahora sí, ¿no? ¿Tienes sed de sangre? Sí. Por supuesto, ¿por qué otra razón estarías aquí? ¿Te entregas a Nar Alma? Sí, claro. Oh, se ríe así. Join the Brotherhood of Blood.
Sí, tenemos que descubrir el trofeo también. That can hardly be the whole story. You want more than just a little one. You want to be drenched in blood. Mired in it. Oh, just say that I'm right. Sí. Ahí está, juramento sanguinario. Descubre el juramento del sediento de sangre. Yes. Parece un pistacho rancio, correcto, es verdad. Vale, me uno ahora, ¿no? Me uno ahora, entonces este es el primer pacto en el que me quiero quitar de encima. Te recomiendo jugar el... Hombre, te recomiendo el 1. Te vas son, después de jugar el Elden Ring te va a parecer un poco cutre, pero es muy bueno. Grande Sebastián, mucho ánimo con Valenia. Vale, me uno. Ese es el pacto que tengo que farmear, ¿verdad? Fantastic. You're the best. Now you are a servant of not our love. Sí, para Viromancia. Emblema de sangre. Well, another servant of blood is born. You will serve well. I just know you will. ¿Cómo se consiguen los puntos? No, pero este hace falta. Porque el rango 3 te da la piromancia. Y si no, no hay platino, entonces. ¡Hombre! ¡Rayao desde Groenlandia! ¿Cómo estás, mi amigo? Espero que todo bien por ahí, tío. Cuidado mucho. Ah, bueno, tiene piromancias, ¿eh? Este hombre. Claro. Tiene piromancias. Tiene piromancias este hombre. Y bueno, mira lo que tiene también. ¡Buah! La guadaña, tío. Cómo me gusta. Comprando los ítems. Esa piromancia en Q-Blood. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, es verdad que te la venden con el Lager! ¡Pues entonces no hace falta online! ¡Es verdad, gracias, chicos! ¡Es verdad, me acabo de acordar! ¡Es verdad! En New Game Plus Plus te la vende el del castillo de Dranglake. ¡Ah, yes! ¡A la mierda el online! No, sí, no digo que no sea malo el online, pero ¡a la mierda los trofeos online! ¡A la mierda! Pues ya está, fuera, nos olvidamos de esto. ¡Hala! Lo siento, compañero, te van a dar por saco. Te voy a comprar las tres piromancias y ya está, ¿eh? ¡Eh! Te voy a comprar las tres piromancias, pero date con un canto en los dientes, ¿eh? No, que te des con un canto en los dientes, ya está. Lo voy a abandonar tan pronto como encuentre otro. Vale. Nos vamos. Vale. Oh, shit. Oye. No. No. Es que no estoy para el nivel todavía. Pero el podrido no, ¿no? Ahora. El podrido no, ¿no? Podría... Hombre, podría matarlo, ¿eh? Fácil. Y con Luquetel de Mirra más. Pero creo que voy a hacer este, ¿eh? ¡Quítale la capucha! ¡Mátalo! Oye, sois unos sádicos, tío, todo. Mátalo. Dale, sí, dale, como es Nicky. Nicky dice, sí, venga, ¿por qué no? Y te lo quitas de encima. No, solo aquí. Uy, que es full.
esta te vendía las piedras, tío. Muchas gracias, Josué. Cierto. Esta es la que te vende las piedras, tío. Me lleva. Sí, pero ese lo jugaré por mi cuenta. Mira, mira. Te vende estas cosas. Importante, ¿eh? Esta chica. En cuanto tengamos 12.000 y pico almas, lo compramos, ¿eh? Porque si no, estos objetos. Es de estas piromancias que se te olvidan, ¿sabes? Porque hay tanto NPC que te vende cosas separadas. ¡Hurra por combate a distancia! ¡Hurra! Es verdad. Ah, mira, verdad. Gracias, Nacho. ¿Por qué me pegas? Somos nosotros. Hay que gastar el diálogo. What? Do you need something? I came here in search of rest. The place is nothing like I was told. Don't just go happen. These stones may look all the same. Some of them are used to smith weapons and armor. In some leagues, some of them are extremely rare. Should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted. Drang Lake. How is it that I ended? It's funny. I can't seem to remember. El Mirage lo hice poco, Case. Lo hice 20 horas por ahí. Muchas gracias, Felipe, pareja. No, yo no utilicé el escudo contra Torres, ¿eh? Ya está. Puede que volvamos a vernos. Sí, vivimos lo suficiente. Entonces ahora... Sí, ya está. Entonces ahora yo creo que voy a Mayula y ya me la encuentro, ¿verdad? ¿Es cierto eso? A ver. Espero. ¿Dónde estaba esta tía Mayula? A ver... Ahí está, mírala. Oh, fancy meeting you here. Speak up if you need anything at all. These stones may look... Some of them are you, some of them... Ah, pues no. No me dan el logro todavía. Creo que había que traer a varias personas, ¿eh? Pero bueno, este es el primero, así que guay. No, porque ruedo lento. Tengo muy poco vigor, Felipe. Lo había pensado ya, ¿eh? Es buena idea, pero... Dado el peso que tengo... El vigor, perdón. No puedo. Porque rodaría lento. Bueno, a mid, más o menos. Hostia, el veneno va rápido, tío. Joder, la hitbox de mierda. ¿Me está jodiendo? Ojo, esto sí que no me gustaba nada, tío. Joder. El otro, míralo. Qué bueno.
¿Cuántas horas le metes a los juegos? Pues no te creas que tampoco tanta. Piedra veneno. Piedra veneno. No te creas que muchas, ¿eh? Le meto, pero... 4 horas. Por ahí. Este le mete más. Este le mete más horas que yo. Piedra de veneno, ¿eh? Ah, Chas, lo leímos el otro día, tío. Se agradece que lo recuerdes. Porque lo que haré. Lo del pacto de campeones. ¿Llevaste al viejo del muelle de nadie? No. Es verdad. ¿El viejo ese va al a Mayula? ¿El del muelle de nadie, chicos? ¿Sí? Si me lo confirmáis, voy, ¿eh? El mago se va. Pues voy a ir. Es que hablé con él. Hablé con él, pero no gasté el diálogo, tío. Tengo que acostumbrarme a gastar el diálogo, tío. Porque si no, va muy mal. Sí, solo aquí, Samuel. Y para no perderos nada del próximo directo y tal, y recibir las notificaciones de manera adecuada, os dejo aquí el Discord. Os unís y ahí estamos. Hola, Paula, ¿cómo estás? Pillado un directito, sí. Llevamos aquí... O sea, ya 3 horitas casi, ¿eh? Let's go. Vale, voy a ir rápido porque... Abrí el atajo ya, o sea que no deberá ser problema. Estos caen solos ya, ¿sabes? Estos caen solos, tú. ¡Caen solos! Como yo. ¿Qué tomo? Cafelito. Espero que tú también estés con tu café, mate o lo que sea. Lo que te venga justo hoy, que es viernes. ¿Cómo estás, Samuel Boniquet? Vale. No, no, sí, cae. No, caer, sí, caen. Caen solos, sí. Caen solos. Caen solos. Vámonos, va, tira. Vete. Ah, pero el viejo ya se ha ido, ¿no? El viejo ya se ha ido. Ah, no, sí, ya está, vale. El viejo ya se fue. GG. Míralos. Vámonos de vuelta. Hola, Kike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, por supuesto, le voy a sacar el platino del Elden Ring, vamos. Y voy a hacer un videazo de ese. Uf, ese vídeo puede quedar muy guay, ¿eh? Nos vamos a... Mayula... No. No, es que ahí ya estamos. Eloy, tienes que irte aquí. Sí. Y a Malenia la pienso hacer en directo, ¿eh? Quiero hacerla en directo a Malenia, tío. Quiero hacerla en directo a Malenia. Joder que sí. Eloy, a ver, vamos a hacer las cosas bien. En el inventario ponte el musgo venenoso ya. Vale. Ok, había algo interesante por ahí, es que no quiero... Vale. ¿El pacto solar dónde estaba? ¿El pacto solar...? Bueno, espérate, primero... ¿Qué era la Holoy? Hostia, las pirománticas, tío, me acuerdo de estas. ¿Cómo me acuerdo de estas cabronas, tío? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Hostia!
Vale, pero yo creo que voy a pasar, voy a ir rápido. Y ya pillaré todo lo que tenga que pillar de hechizos y tal. Ya lo limpiaré bien esta zona. Elio, quítate esto y ponte el de... este mismo. El de la estabilidad. No me disgusta este, ese anillo. Llegó el momento de hacer esto. Hombre, no, 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 no. No te jode, no te jode. Vaya que sí. Urna de maleficio. No me acuerdo de qué hace ese objeto. El Sekiro es... ¿Tiene su qué el Sekiro? Adoro las hitbox de este juego. Definitivamente. Ganondorf, es verdad, un poco. Cierto. No me gusta como que le quedan las botas, ¿eh? Y estas tampoco me gustan. O sea, nos pasa a vosotros también. Me gusta. Nos pasa a vosotros también que... cuando os ponéis armaduras, buscáis que quede lo más estético posible, de colores y tal. Yo soy muy raro para eso. Tengo mucho toque. Para eso sí. Muy buenas, Alfa, ¿y qué tal? Brandon, ¿cómo estáis? Otra hoguerita, perfecto. Fashion Rock, sí, lo hacemos todos, ¿eh? Esto lo hacemos todos, tío, no me digas que no. ¡Qué bueno, Alberto! Enhorabuena por ese platinazo. ¡Qué grande! ¿Sabes dónde vamos a ir? Que se van a cagar estos ya. No, cuando tengamos almas. Es que tengo la piedra veneno ya, ¿sabes? Fantástico. Qué bien lo has hecho, Eloy. Qué bien lo has hecho, Eloy. Buah. Míralo. ¡Mierda! Debería haber hecho que rompa esto. Bah, F. Bueno, ya lo haré el siguiente. El de Caballero de Humo es muy bonita. Es verdad. La de Belza también es bonita, ¿eh? Vosotros también Fashion Souls, ¿eh? Bien. Te no veo una mierda. Oye, ¿esto es normal? No veo una mierda. Venga, vamos. Vale, tú también, vale.
Qué bien me caes. No sé, cuando una persona me cae bien, se nota en mi cara. Esto es gracioso, ¿no? Una cosa, no me digas que no. Vosotros también habéis hecho esto, ¿eh? Que es la técnica del demonio de Capra, del demonio de Aries, de Capra, el del Dark Souls 1. Aprendí mucho de él, aprendimos todos de él, ¿eh? De esa batalla. ¡Venga! Bueno, acá hay uno. Sí, es muy injusto, Sebastián. Gracias. Son feos de narices, ¿eh? Cómo lo odio, tío, al solitario este, ¿eh? Oye, tío, ¿de verdad? Espérate un momento. Ah, la magia le quita, ¿eh? La magia le quita vida, ¿eh? Al solitario no le gusta. Uf. Mira, mira cómo no le ha gustado. Ven aquí. Ven. Me cago en tu padre y yo qué sé, bien. Uno menos. GG. Va, venga, lo tenemos ya. Madre mía, me ha gastado todos los estos con estos, eh. GG, joder. Se puede. Muy buena, Brandon, ¿cómo estás? No, no, lo estoy haciendo todo en esta pasada. Las quests de Lucati, el de Mirra y el otro, lo estoy haciendo en esta pasada. Así me lo quito de encima, ¿sabes? Son pesadas esas quests. Sí, pues tienes que tener muchas cosas en cuenta, todo. Bien. Bien. Joder. Me he despistado. Incienso de Bobalicón. Y tenemos almas, ¿eh? Incienso del escéptico, vale. Objeto petrificado para el cuervo, ¿no? Y aquí no sé qué había, tío. No me puedo fiar porque no tengo vida ya, casi. No me acuerdo qué había. Muerte delante. No, vamos a recargar la hoguera. Y ahora sí que nos vamos al herrero. Porque quiero ponerme todo la Uchigatana de veneno. Lo tengo clarísimo. Yo esta build la tengo clarísima. Magia oscura, maleficios, estoque y veneno. Ya está. Lo tengo muy claro. Y una de las cosas por las cuales me gusta tanto el Dark Souls 2 es porque hay muchísima libertad en cuanto a builds, ¿sabes? Te puedes hacer una build de veneno, otra de rayos si quieres. En ese sentido está muy bien, muy bien planteado el sistema de creación de personaje, de build, me refiero.
¿Me entendéis, no? En el 1 era más básico todo. En el 1 o eras un hechicero o un piromántico o uno que iba con la Sidehunter. Para que nos entendamos. Y en este, digamos que hay más posibilidades, ¿sabes? No solo es hacerte un piromántico o ir petado de piromancia, no. Puedes hacerte un mago oscuro con algo de... Yo qué sé, con un arma imbuida en veneno o en sangre o en oscuridad. Eso es lo que me gustaba. Vale, entonces me va a imbuir esta, la Uchigatana, en veneno. Sí. Y esta la refuerzo. ¿Qué me queda? Dos trozos. ¡Ah, no! No me deja. Todavía no vende, ¿no? Trozo de tienda, pero bueno. Le voy a comprar. Le puedo reforzar la Uchigatana. Ahora un trozo de titanita, ya lo tengo. ¿Habré gastado todo con él? Voy a mejorar un poco esto. Yo creo que ya habré gastado 10.000, ¿no? Voy a hablar con él. No, todavía no, tío. ¿Qué me quedará? Me quedará poco, ¿no? Yo que se voy a gastar en el arco largo. Ahora creo que sí, ¿no? Joder, macho. Pues este me pide. Sí, voy a probar. A ver qué tal el veneno. Sí, totalmente de acuerdo. Antonio Díaz, muchas gracias por tus palabras, tío. Pues me alegro, de verdad. Sí, grande no es un champion. Me alegro mucho haberte motivado, tío. Y decirte que las cosas siempre... Siempre acaban saliendo el sol, tío. Después de tanta tormenta. Así que saldrás adelante. Seguro. Grande, compañero. Vámonos. Aarón, ¿cómo estás? En flecha está top. Bueno, probaré. Voy a probar el veneno en la Uchigatana. Si no me sirve, pues la embullo un rayo. Pero de momento no tengo piedra de rayo, así que de momento me conformaré con eso. Oye, Eloy, gástale todo lo que tengas, tío. Ya está. Gástale, yo qué sé, en esto de aquí. Y ahora sí, ¿no? Ya. Joder, con Flame, su puta madre. Disruptivo, ¿qué tal? Claro, Zax. ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Hola, María Antonieta, ¿cómo estás? Orlando, ¿cómo estás? Llego tarde. Dios sí lo sabe que ha llegado tarde. Dios sabe que ha llegado tarde. Pero bueno, lo bueno es que puedes verlo después en diferido. Que alguien le diga qué. Ah, que es imbuyendo. Vale, perdón. ¿Es solo imbuyendo? ¿En serio? Joder. Bueno, pues imbuiré en... Imbuiré luego ya. Vale. Gracias, Nacho. Gracias. Pues Vicente, me alegro mucho, en serio. Me alegro, tío, que te motiven los vídeos. Que te sirvan para ese mensaje. Que hay que ser perseverante en todo. Sé que la vida no es un videojuego, pero bueno, aquí formamos parte de algo guay, tío. Algo entretenido y que estamos a gusto. Y siempre merece la pena estar en un entorno que se respire buen ambiente. Es lo que pretendo, básicamente. Tienes que casar la hoguera. Muy pronto. Si no es esta semana, la que viene. Porque ya estoy en ello. Haciendo el siguiente vídeo. Porque no estoy con este solo. En directo, con el Dark Souls. Ya he platinado otro que me he tirado. No voy a decir cuál es, pero solo diré que han sido 83 horas de platino. Y se ha convertido, superando a Skyrim, en el platino más largo del canal. Así que esperen
buen contenido. Y bueno, muchos clips de enfado. Vamos para aquí. The Witcher, papá. Yo, me gustaría jugar el The Witcher, ¿eh? Me gustaría platinarlo otra vez, porque yo lo platiné en su día. ¡Buah! Los juegos de lucha te gustan, el viciado feliz. Hay épocas. Voy a rachas, tío, con los juegos de lucha. Hay días en los que... O etapas en las que me apetece un montón un Mortal Kombat. Y hay etapas que digo, no puedo pillarlo. Porque no con... No me van, ¿sabes? Bueno, la hitbox de este juego de risa, tío. Hostia. Bueno, me... Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está lo del pacto del... de Soler? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Tío. Mira veneno. Hola, muy buenas tardes, Mosby. ¿Cómo estás? Por debajo, ¿no? El otro a la puerta a la izquierda. Al otro puente a la izquierda. ¿Dónde estás? A la izquierda. Vale. Gracias. Hostia, cómo los odio a esos. Gracias, gente. Ahora que vaya. Es que no me acordaba bien dónde estaba. No sé si estaba al principio o al final. Ah, cierto, por ahí. Es verdad. Pues nada, como el juramento de este no vale una mierda, porque nos van a vender el New Game Plus Plus la piromancia, no merece la pena farmearlo. Ni de coña. Aquí está. Aquí está. El causante de mucho sufrimiento. Coño, mucha gente. Mucha gente, tío. ¿Recuerda el platino de Dark Souls? Por esto. Es verdad, ¿eh? Cuando la gente habla del platino de Dark Souls 2, lo primero que te dicen es esto. Los putos medallones de mierda, no sé qué, pero es una realidad, como un templo. ¡Ay, señor! ¡Ay, Soler! Arrollarse. Bueno, a ver, aquí vamos a hacer una cosa. Aprendemos un gesto. Alabarse al sol. Alabar al sol, perfecto. ¿Qué significa? Que nosotros nos vamos directamente ¿dónde? A los dos de coleccionables. Nos vamos a gestos. Aquí, a lavar al sol. Y ya lo tachamos. Uno más es uno menos. ¿Eh o no? ¿Eh o no? Y ahora descubrimos el pacto. Hacemos juramento. Y ahí está. Juramento brillante. GG. Descubre el juramento más brillante. Sí, el más brillante y el más tocapelotas. Porque la que nos espera. La que nos espera. Estoy haciendo así, ¿eh? ¿Hoy también es viernes de pizza? No. Hoy no es viernes de pizza. Hoy es viernes de... Me iré pronto, ahora. En nada. Quiero ir a comprar un libro. Porque ayer vi una peli. Soy muy así, tío. Ayer vi una peli, Los que se quedan, de Holdovers. Y me encantó. Y hay una parte, no voy a hacer spoiler, pero aparece el libro de Meditaciones de Marco Aurelio. Y lo quiero leer. Me entra mucha ganas de leerlo. Entonces, está en una librería de aquí cerca donde vivo. Y lo voy a comprar. Me apetece leerlo. Y esa es mi vida. Y nada, luego lo más seguro, no sé. No, hoy no pediré, no sé. Hoy. No sé. Vale, entonces ya tenemos el. Tenemos el juramento. Estamos en el pacto del perfecto. Hombre, Yahweh, ¿cómo estás, tío? Borja, ¿qué tal, tío? O sea, no sé lo que te llamamos, Borja. Es verdad, sí, te llamamos Borja.
Pero claro, yo te recuerdo por Yahweh. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal todo? ¡Qué bueno! Ese es obligatorio. Sí, esta gente es obligatorio farmearlo. No sé si performar otra vez. Ojo, la 120 kills, la re gigante. ¿La 120 kills? En el 1 el pacto tenía mucha gracia, que podías completarlo haciendo la quest de Soler. Sí, claro, pero aquí es puro farmeo. Puro farmeo. Ay, señor. Bueno. El KSS, míralo. Vale. Mira, mira el veneno, mira el veneno lo que hace. El veneno en este juego está roto, míralo. No tiene sentido, lo que le quita. No, es que no tiene sentido el veneno aquí, en este juego. ¿Quién es, tío? ¿Quién es? Hola, amigos desde Argentina, Cristian. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Te mando un saludo desde España, hermano. Pues si sois cazadores de platinos, saqueadores de platinos, pues yo os recomiendo mucho que acompañéis aquí al servidor de Discord que tenemos y te unas y compartas todas tus hazañas. Vale, antes de irme, ¿nos matamos al demonio este, al gordinflón? Lo hacemos, ¿no? Sí. Míralo, 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 míralo. ¡Hala, hala! ¡Hazme el trabajo! ¡Ole! ¡Ole tú! No sé, la gente se... ¡Buah! ¡No, cielo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Me pillasteis una vez! Dos ya no cuela. Uy, en el ombligo. Adiós. Vale. El estoque con veneno es Dios. Sí, pero el estoque, yo utilizaré piedras de resinas. Aquí había algo importante, ¿verdad? Ah, no, aquí estaba la... Estaba aquí Lucatiel. Aquí estaba Lucatiel, tío. Vale, genial, Eloy. Lucatiel, ¿dónde estaba? Aquí. Hola, Bosco, ¿cómo estás? Hostia, verdad, no me acordaba de estos. Hola, están duros, ¿no? Sí, cierto. Muchas gracias, Laura. Me alegro mucho que te lo hayas pasado genial. Yo también. En la gloria he estado, ¿eh? En la gloria. En serio. En la... Eloy, si tienes un... hechizo, dale. Es que la hitbox en este juego es horrible, ¿eh? De verdad. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar que no sepáis ya? ¿Dónde va? Mal entonado. Saludos, Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Aquí yo comiendo veneno. Estoy a gusto. Una antorcha, ¿vale? Vale, aquí está el demonio este. Pero nosotros vamos a ir antes al... donde la... la señorita Lucatiel. La señorita Lucatiel de Mirra. Bueno. ¿Qué?
Joder, yo con los saltos hoy no estoy bien, ¿eh? ¿Dónde salto? Después del boss. Ah, ¿es después del boss? Ah, vale, gracias. Vale, verdad. Entonces ya no voy ahí. Voy directamente. Acá en la zona de dos cuestiones de repetición, lo que tiene y otra paid. Este último no es obligatorio de logro. Vale, Nacho, pues se agradece, ¿eh? ¿Dedico muchas horas a platinar? ¿Dedico muchas horas a platinar? Sí. A ver, no tantas como la gente piensa. Quiero decir, me tiro tiempo. Lo que más me tiro es editando. Con lo que más me tiro es editando. Porque editar es increíble. O sea, es muy... es bastante arduo. Pero... con eso hago un directo a la semana, ¿eh? Porque si no... no podría sacar vídeos. Y no quiero. Quiero sacar vídeos, me gusta. Los directos son más secundarios. Pero sí que es cierto que ahora... los directos que voy a hacer ahora sirven para... para subirlos luego al canal. Así que... me va muy bien. En ese sentido, en términos de organización, me va genial. No, antes... bueno, yo estudié para ser actor. Soy actor de hecho, pero... la cosa está... carina, carina. Bastante carina. Entonces, pues... he hecho algunos trabajos y tal, pero... muy carina la cosa. Estuve en un CEX también, de dependiente, en una tienda de... bueno, de tecnología y tal. Pero tampoco... tampoco cuajó la cosa. Pero bueno, ¿qué nos vamos a contar? En general todo. ¿Qué nos contaremos? Ahí abajo está Lucatiel. No, no, Lucatiel está... no, Lucatiel está en el jefe, ¿no? No, Lucatiel... qué cabrón, ¿quién ha dicho eso? Tienes que ir ahí. Está en un cuarto. No, pero ahí no está, ¿eh? Ahí no está. Ahí no está. Qué cabrón. Qué cabrón. Vete a trabajar en Madrid informático. No descarto Madrid, ¿eh? No descarto Madrid, pero para un futuro. No lo descarto, ¿eh? Yo como... igual doy... espera. ¿En serio? Vale, vale, pues... te voy a hacer caso. No está por aquí. Ah, espérate una cosa. No, voy a investigar esta zona. Por aquí entro por... a... me voy a hacer parry, ¿sabes? Tenía razón. Vale, no, no, Waldo. Te pido perdón, compañero. ¿Sabes qué pasa? Mira. No, 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 os voy a contar qué pasa. En la Scholar of the First Sin, en la Scholar of the First Sin, en la edición que estoy jugando yo, que es la posterior que sacaron después del juego oficial, esta mujer aparecía en otro lado. Y creo que aparecía donde me habéis comentado vosotros, después del boss del demonio este. Pero en esta Scholar aparece aquí. Vale, 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 vale. Es que ahí para mí lo hicieron mal, en ese sentido. O sea, la Scholar of the First Sin es la mejor edición del juego de Dark Souls 2. Pero en ese sentido no vi... no le vi un... perdón por la redundancia, pero un sentido a que cambiaran cosas. Como localización de personajes. No me gustó eso. ¡Oh, vámonos! Anillo de protección de acero. Oye, Zax, pues platinazos, ¿eh?
My memories are fading. The oldest curse is doing its work upon me. I am frightened. Wow, la quest de esta tía es muy buena quest, eh. If everything should fade. En el remaster, sí. ¿Algún proyecto? No lo descarto, ¿eh? No lo descarto nunca, Antonio. Pero... de momento no. Es que la cosa está muy... la cosa está mal. No es por... es que es el topicazo, pero de verdad que está muy mal la cosa para ser actor aquí en España. Muy mal. Muy mal. Y claro, aquí te tienes que... sinceramente, el mundo del actor aquí pasa por... gran parte por tener seguidores. Es cierto, ¿eh? Es cierto, es así, es una realidad. O te haces tus proyectos y alguno cuaja que le gustes en unos premios y tal, y ahí empiezas a ser conocido. O no hay tu tía. O no hay tu tía. Directamente. Así que de momento no. De momento los proyectos que hago son dedicados al canal, por eso mis vídeos tienen un punto así, no sé, como más cinematográfico, porque me gusta y quiero grabarme más ahora. Vale, ya está. Hemos gastado la conversación con ella, así que vamos. ¿Merece la pena esta piedra? Hurra por anillo. Hay un anillo, entonces. Me la debes. No, si ya te lo he dicho, Waldo. Waldo, compañero. Gracias de corazón. Hola, David, ¿cómo estás? A un juego para platinarme. No tengo más de 40 logros. Más de 40 logros. A ver, te recomiendo el Spider-Man, que tiene 40 y pico logros, pero es sencillito. Hola, Eduardo Ariel, ¿cómo estás? No, si yo soy técnico superior de diseño de interiores y estoy igual que tú. Pues fíjate tú. Fíjate tú. Nada, en todos los mundillos también. O sea, en todos los ámbitos profesionales. Ya lo que sigue, Lucatiel, es debajo del podrido. Y por último, en la guerra antes de dragones, que el otro gigante. Sí, donde la torre de Aldia, ¿verdad? Esa es la torre, ¿verdad? Donde te encuentras al final a Lucatiel. Bueno, a ver, ya me ha ayudado con dos bosses. Me ayudará con el podrido. Y ya sí que sí, haremos la cuesta. O sea que Lucatiel está hecha prácticamente. Lucatiel ya la tenemos imperdible prácticamente. Luego tocará Bernard de jugo. Bernard, la semana que viene le daremos caña, ¿eh? Habrá avanzado, pero... siempre me ha gustado el proyecto platinar. De hecho, empecé hace tiempo, siempre ha sido los típicos juegos cortitos. Bueno, por ahí se empiezan, ¿eh? ¿Qué me recomiendas? ¿Seguir con juegos cortos? El único largo ha sido Dark Souls 1. Yo te recomiendo, ya que tienes el Dark Souls 1, que también es largo de cojones, pues uno largo. ¿Por qué no? No sé, ahora mismo anillo de protección al veneno. Ah, paso. Entonces, merci. ¿Cuál mismo? Hombre, a ver, te diría un Evil Within, pero ese es muy difícil ahora mismo, ¿eh? Un Crash 1, el Crash 1 Remastered, pero eso también tiene tela. No sé cómo antes. ¿En qué sentido, María? ¿Lo dices? En cuanto a logros o tal, no sé. Me está encantando este. ¿Había jugado antes a este juego, al Dark Souls 2? Es juegazo, ¿eh? Vale, nos matamos al tío este. Y ya habremos concluido por hoy. Lo hacemos, ¿eh? Se puede. Lo tengo calado a este hombre. Lo tengo calado a este hombre. A comer. Ese hueso. Goloso, que eres un goloso. Mira qué goloso es. Toma ya. ¿Sabías que si te come te deja desnudo?
¡A comer, cabrón! ¿Cómo le quito tanto ahora? ¿Cómo le quita tanto ahora? Oye, ¿por qué le he quitado antes tanta vida? ¿Por qué le quita tanta vida, GG? Fácil, easy. Bien. Por aquí vengo. No, de aquí vengo y... ¿De aquí qué hay? ¿Por qué? Ah, no, aquí no se puede ir, claro. GG, GG. Java, es verdad. ¿Vas a ver el 3 en un futuro? Sí, por supuesto. Cuenta con ello, Fernando. El de seguro sin levear. Y no puedo saberlo. ¿En serio? ¿De verdad, Gaspar? Pues mira, esto te lo enseño yo a ti. Podías distraerlo, sí. Muy bueno, ¿eh? A ver qué me ha dado. Talismán del dragón. Oye, estoy teniendo suerte con los drops, ¿eh? Ojalá tener la misma suerte para las medallones, tío. Los medallones. Gracias, Albert. ¿Qué tal, Albert, tío? Vale, pues listo. Good. Espérate, vamos a hacer una cosa antes. Vamos a viajar al señor. Hostia, ¿te puedes creer que no encendí la hoguera del tío este? Hostia, qué mal. La del Straight Olafis, no le. Vamos a la Straight Olafis, a ver si podemos comprarnos algún alma de jefe. Alguna piromancia o algo. ¿Cada cuánto hace directo? Una vez a la semana. Ahora me lo he puesto como una vez a la semana, compañero. Cada viernes. Bueno, o domingo, si no me va bien. O viernes o domingo, pero lo más seguro el viernes. Oye, ¿por qué le he quitado tanta vida? Y luego había partes en las que no le quitaba tanto. No, una no hit no, tío. Una no hit sí que lo veo muy crudo, ¿eh? Porque es mucho. Es mucha constancia. Ya voy a hacer. Ya suerte que. Da gracias que voy a hacer el platino del de las sofás. Lo quiero hacer en modo realista. Y con la permamuerte por capítulos. Y da gracias. Vale. Uf, casi le doy al Stray de Olafis. Stray, tú estás bien, ¿no? Voy a hacer de la hoguera, tío. Ah, vale. Sí, mientras está comiendo, vale. Merci. No lo sabía, ¿eh? No lo he probado nunca, el Blasphemous. Lo tengo que probar, ¿eh? No me atacan, ¿no? Son sus amigas. Vale. Maldito necio. Gracias. Ok, pues para acabar vamos a comprar. Vamos a comerciar con él. Qué arma más guapas, ¿eh? Están chulísimas, ¿eh? ¿Y esto? Ah, no, este ya lo tengo, ¿vale? Este ya lo tengo. Este ya lo canjeé en su día. Pues nada, le voy a comprar lo que queda. Lo que pueda, buenamente, claro. Escudo mágico fuerte. Escudo mágico fuerte. Y lo tachamos aquí. Vamos a tacharlo. Escudo mágico fuerte aquí. ¿Dónde está? Escudo mágico fuerte. Compramos también
vida resplandeciente. Y lo tachamos aquí. ¿Dónde está? Aquí, vida resplandeciente. Lo tachamos. Compramos llama persistente. Y lo tachamos. ¿Dónde está? Vida persistente. Llama persistente, aquí. Pues ya estaría. Ya estaría. Ah, bueno, no, y esto. Niebla oscura. También. Niebla oscura. Que ese no lo tenemos. Niebla oscura, maleficios. ¡Listo! Pues. Voy a dejarlo por aquí. Me encanta lo majo que es. ¡Pobre criatura maldita! Listo. Oye, ¿el de bienvenida lo tenemos? Ah, no, el de bienvenida también lo tenemos. Mira. Ya está. Nos quedan pocos gestos ya, ¿eh? Poco a poco. Salimos del juego, que luego no nos digan nada. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Oye, espérate, voy a poner esto. Ha estado muy bien, ¿eh? Me hice la gárgola, me la he hecho fuera de cámara. Me las he hecho fuera de cámara. Esas. Bueno, una más es una menos. Que he organizado todo. Sí, para estas cosas sí que soy organizado, María. La verdad que sí. Es la versión... Sí, Anto. Es la versión... Bueno, pues... Hemos estado 3 horas y media. Ricas. Ahora, os cuento lo que va a pasar. Nos vemos el viernes que viene. En directo. Ya habré avanzado bastante. De hecho, la semana que viene voy a darle mucha caña. Y la semana que viene me gustaría empezar. A ver, no sé si pronto va. No, sí, me gustaría empezar algún DLC ya, ¿eh? Y terminar el juego. La semana que viene voy a intentar llegar al final del juego para terminarlo y empezar con los DLC. Hay que ir a grano. Hay que ir a grano. Y ya está. Entonces. Editar el vídeo que falta poco, relativamente poco. El vídeo de... No lo voy a decir. El que estoy editando yo fuera de cámaras tranquilamente. Que me ha tirado 80 y pico horas. Y eso lo tendréis en una semana o 2 semanas maximísimo. Os va a gustar mucho. Nos vemos semana que viene, viernes. El que viene. Y qué deciros. Que gracias por estar. De corazón, me lo he pasado muy bien. Me lo estoy pasando de puta madre. Y creo que es una buena dinámica para el canal en cuanto a directos. Creo que he acertado en hacer directos de juegos que voy a editar y que acabaré subiendo, porque al fin y al cabo a mí me hace ilusión también que forméis parte de esto. Más todavía, o sea, cuando veis mis vídeos formáis parte de la travesía. Pero ahora, habiendo hecho este directo entero y el platino, que lo haremos entero, el Lasus 2, formaréis parte más incluso. Así que nada, os dejo por aquí el Discord para que no os perdáis absolutamente nada. Uníos, hay muy buen rollo. Somos ya casi 4.000 personas en el Discord y solo hay buen rollo. Es que solo se respira buen rollo. Así que de corazón, pasad buen finde, comed mucho, estar a gusto con los vuestros, con la gente que queréis, que os quiere, y seamos felices. A platinar buen saqueo. Chao, chao.